Suscríbete a la Panterita. Él es miembro del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Pero muy buen día. Encantadísimo, encantadísimo. Estamos a las gratas órdenes. Gracias, doctor, por atendernos. Bueno, el tribunal le dio una sanción oficialmente ya al arquero de Cerro Porteño. Así mismo, doctor. Es correcto, es correcto. Ajá. Sí, el Tribunal Disciplinario de la APF, sí, dictó una resolución por la que resuelve sancionar al jugador Pablo Fernández Filho, del Club Cerro Porteño, con la pena de suspensión de un partido. Uh-huh. Por la inconducta cometida en el partido disputado entre los clubes Olimpia y Cerro Porteño. Uh-huh. Y también aplicó al mismo jugador como imposición de adición de multa, que consiste en cinco salarios mínimos mensuales. Doctor, ¿y cuáles fueron los parámetros para sacar esta resolución? O sea, ¿cuántas personas, cuál es el colegiado, si me puede explicar? Nosotros conformamos para este caso concreto 5 miembros. Ajá. Del Tribunal Disciplinario, 5 miembros, y en forma unificada, criterio teniendo en cuenta, hemos tenido primero acceso y ocasión de visualizar imágenes, que también ustedes lo tuvieron, así como, por decir, el video, y también información documental que fueron agregados al expediente, uh-huh. Y pudimos encontrar que efectivamente no cabe duda que el jugador denunciado su actuar estaba caracterizado por un acto obsceno, de modo que eso nos habilitó con claridad, si bien es cierto que fue entre compañeros, pero sí fue un acto obsceno el gesto que dio hacia su compañero, por lo que en definitiva el tribunal ha decidido aplicar esta sanción que acabo de mencionarlo. Y todos estuvieron de acuerdo, fue unánime. Totalmente, esa decisión. Fue unánime, los cinco, unánime. Ajá. Así es. Los ahora, cinco miembros. Doctor, entonces, una vez configurada esta situación, la siguiente pregunta es: ¿por qué tomaron, qué tuvieron en cuenta para esta sanción y la multa? No, por eso decía, reitero, de que tuvimos primero acceso a las documentaciones arrimadas por el Club Guaraní, que es el denunciante. Sí. Uno. Dos, visualizamos las imágenes, el video en sí, el cual constituiría, y concretamente en este caso nosotros entendemos y comprendemos que constituyó el acto en sí, constituye un acto obsceno. Y eso está establecido. Es importante mencionar que nuestro código disciplinario divide en cuanto a infracciones y aplicación de penas a jugadores en tres casos: las infracciones leves, sí, las infracciones medianamente graves y las infracciones graves. Una vez analizado la situación en sí, hemos podido constatar que el acto en sí, el cual ha sido objeto de investigación, se encuadraba dentro de las infracciones medianamente graves. Doctor, ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque sí, indudablemente la gente de Guaraní no va a estar satisfecha con esta situación, ¿verdad? Porque si mal no recuerdo yo, a Bobadilla creo que le cayeron más duro, ¿verdad? Sí, le cuento, a Bobadilla se les dio 5 partidos con bueno, por eso, entonces yo quiero ser bien claro, no estoy tomando partido, aclaro eso. Estoy haciendo preguntas, ¿verdad? Por eso el considerando es clave conocer, ¿verdad? Pero estamos charlando ahora, por eso le estoy consultando, doctor, ¿cuáles fueron los parámetros jurídicos que ustedes les llevó a tomar esta determinación, ¿verdad? Primeramente debo decirle, nosotros no estamos para satisfacer a clubes. Nosotros nos encuadramos directamente dentro de la normativa, de la disposición del Código Disciplinario.
y una vez analizado exhaustivamente la conducta del jugador, en este caso denunciado, pudimos corroborar de que efectivamente cada caso es diferente, el caso que usted menciona es diferente. Todos los casos son diferentes. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque ahí también se consideró acto de obscenidad, ¿verdad? No fue de esa manera. También. Ajá. También. En este caso podemos inclusive mencionar que es entre jugadores, entre compañeros. Es más, cotejando con el que mencionaste, aquel, si traes la memoria y la visualización mental, era diferente. Es más, el propio compañero, quien fue, diríamos, la víctima de este acto obsceno, cuando declaró ante el propio tribunal, dijo que él en absoluto se sentía víctima de ese acto obsceno. Y en cierta manera yo creo que consideró también el tribunal eso, para que de esta manera, y el tribunal, aquel tema del jugador Bobadilla era diferente, estaba encuadrado en otra disposición. O sea que es como que en aquella ocasión lo de Bobadilla fue una exposición al público, pero esto fue una situación entre ambos jugadores de un mismo equipo. De cierta manera, de una manera, por decirlo, es así uno. Y no ofendió al público en sí, si bien es cierto que tuvieron acceso el público a través de la televisión, ¿verdad? Pero no fue al público, fue al compañero. Eso lo dijo el propio compañero Mateus, que podía haberse ofendido, ¿verdad? O sea, Mateus declaró, ¿verdad? Sí, él declaró ante el tribunal. Y él dijo que no se sintió ofendido. No. ¿Y qué dijo el arquero? ¿Qué dijo en su alegato, doctor? Y bueno, naturalmente, pues el arquero, usted sabe que por principio en temas administrativos penales, todo el que está denunciado puede decir cuanto quiera, ¿verdad? Él dijo que no lo hizo, pero al ver al visualizar el video, sí, categóricamente sí, era un acto obsceno, independientemente a lo que diga que no fue así, ¿verdad? Doctor, el material del Twitch, de la cuenta de Twitch, donde hace la transmisión Jan y habla del caso, ¿ese material tuvieron en cuenta también? Tuvimos en cuenta, hemos tenido acceso a toda la documentación, así como el tema de las redes sociales, pudimos tener acceso. Y en conjunto hemos analizado los 5 miembros y hemos unificado criterios en aplicarle esta sanción. De un partido de suspensión al jugador, como también la imposición adicional de multa de 5 salarios mínimos. ¿Esta sanción se da, doctor, a partir de la denuncia de Guararino, porque el tribunal de oficio no hubiese actuado? No. En este caso, se tomó la investigación y, consecuentemente, la imposición de la pena es a raíz de la denuncia presentada por el club Guaraní. Federico, Dani, a ustedes les cierra. Dani, yo no te veo muy conforme, o es una mala impresión que tengo. No, Federico. No, me parece muy lógico todo. Sí, una sanción, pero leve, ¿verdad? Y que no afecta el partido. Exactamente, fue como lo de Bobadilla. Porque si eran dos partidos, tocaba Guaraní. Acuérdate que lo de Bobadilla fueron muchas fechas, pero a partir del otro campeonato. No había afectado el sin campeonato en aquel momento. Sin tocar los partidos gordos de ese torneo. Exacto, exacto. Doctor, la gente en la intermedia nos pregunta si ya hay resolución de una protesta de Martín Ledesma. ¿Señor? ¿Hay una protesta de Martín Ledesma contra Olimpia de Itá? No, ahora no tengo a la vista, no podría responderles concretamente. No, porque faltan pocas fechas y no hay resolución todavía, por eso no le pregunto. No sabría decirlo. Está bien. Doctor, es muy amable, muy gentil y muy paciente en explicarnos todo lo que estábamos hablando sobre el caso Jan, esta información que estamos adelantando y que usted mismo nos confirma como integrante del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Un abrazo, doctor. Con gusto, estamos a las órdenes. Gracias. El doctor Silvino Benítez, miembro del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. El caso Jan, multa y un partido de suspensión, consideraron un acto obsceno lo ocurrido en el superclásico entre el Rayo Mateus y el jugador Jan Fernández. Una sanción oficialmente ya al arquero de Cerro Porteño. Así mismo, ¿no? Es correcto. Ajá. Sí, el tribunal disciplinario, la APF, sí,
dictó una resolución por la que resuelve sancionar al jugador Pablo Fernández Filho del Club Cerro Porteño con la pena de suspensión de un partido por la inconducta cometida en el partido disputado entre los clubes Olimpia y Cerro Porteño. Y también aplicó al mismo jugador como imposición de adición de multa que consiste en cinco salarios mínimos mensuales. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Bueno, ahí está. Estamos transmitiendo en Twitter. Ya nos acompañan los oyentes. Muchísimas gracias. Es el caso entonces de Jean Fernández. Señores, a ustedes les cierra esto. Yo estoy seguro que Guaraní... A mí me cierra de este tribunal. ¿Perdón? A mí me cierra de este tribunal. La gente de Guaraní, yo estoy seguro que va a quedar disconforme. No creo tampoco, ¿eh? Mira que porque ellos... 1-0 arriba Totí. ¿Eh? 1-0 arriba Totí. Pero un partido. Sí, pero ya. Consiguió lo que... Ah, vos decís que consiguió lo que quería. Claro, va, a lo mejor que... te vas a decir, esperábamos 5. Qué lástima no habla el presidente de Guaraní hace tiempo. Le saca cerro en un partido su arquero, ¿no? ¿En qué partido va a ser? Contra el 12. Próximo, 12. Ahora es... Pasa nada. No pasa nada. Mira que... La guerra es fría. Es igual, querido, no, uno... pero así no se ganan los campeonatos. Si Guaraní cree que con... No digas. ¿Eh? No digas, todo pero, vale. Pero contra 12 de octubre, ¿y quién va a atajar en el arco? ¿Quién va a estar? Y ahora ya depende si va a atajar Miguel Martínez, porque creo que volvió también Popi. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice Ariel. No, lo de Ariel... O sea, porque vos le suspendés a tu... O sea, mandás a suspender a tu... Lo que pasa es que en el caso de Guaraní es muy especial, porque no es que Guaraní protesta... porque quiere perjudicar directamente al rival, sino porque... ellos fueron afectados, según lo que yo entiendo, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero ellos sintieron el rigor de la sanción ante una situación que no fue igual, pero que es caratulada como obscenidad, sí. ¿Verdad? Entonces, por eso van a decir, ah, con nosotros ustedes son así, ¿y por qué no con Cerro? Y da la coincidencia, que estaban peleando, o vos crees, ustedes no creen, que si Guaraní no estaba peleando el campeonato, no hacía esto. Te cambio. ¿Vos crees que que si eran dos jugadores de Sportivo Luqueño, iba a reaccionar Guaraní? Vamos a cuenta que es el arquero del Sportivo Luqueño el que protagoniza el hecho. ¿Vos decís Campisi con Cabral? Sí. Y probablemente no. Guaraní tiene su metejón con el tribunal. Y yo cuando te decía, mira si esta resolución salía la otra semana. Ahí sí había Troya. Porque la otra semana juegan Guaraní Cerro. Por eso cuando yo te digo del tribunal, por eso recordábamos con Federico, que luego a día que también Guaraní quedó con la sangre en los ojos. Pero estamos hablando que no le afectó los partidos importantes. Boadilla jugó la finalísima y es el que falló el último penal para el título de Olimpia. Entonces, fíjate cómo le encontraron la vuelta. En el partido contra Libertad. Sí, pero él termina jugando. No, pero te digo, incluso jugó contra Guaireña, que fue la semifinal, y contra Olimpia. Claro, porque se juega cada 3 días. Y después le dan la cinco fechas. Y este también entra en esa. ¿Sabes qué? Porque fíjate cuando hablamos con el doctor Prono, cuando saltó este caso, inclusive el doctor dijo, mira que una mitad entiende que puede ser y la otra puede entender que no. Porque si uno va a decir, el famoso era cero, o era usted, le encontraron la vuelta para aplicar, cuando el doctor decía, porque hay dos artículos en el tema de la gravedad, está la infracción grave y está la infracción medianamente grave. La medianamente grave te permite que vos vayas de 1 a 3 partidos. Acá me cuando dice ya alguien, es grave, Bruno, no puedes darle un partido, tienes que darle mínimo 3 partidos. Ahí ya hubiera así. Entonces, en vez de decir, no, pero eso fue un acto entre compañeros que eventual, dijeron, mira que fue, pero no fue tan público, grave. Fue público, por eso yo le consulté a él. Fue público porque lo agarró la cámara. Bueno, pero Dani, acá por ejemplo me dice alguien, ¿cómo si Mateus diría que lo ofendió? La ofensa es pública, el acto obsceno es un evento público. O sea, viste que se viralizó esto, después se hizo público. Sí. Por eso yo le pregunté al doctor, ¿ustedes tuvieron en cuenta que lo de Bobadilla fue al público
Se vio por televisión, sin embargo, esto fue entre compañeros, pero también fue, es esto público, fue público al final. Público. O sea, claro, puede ser que haya sido entre, no sé, él y el preparador físico, ya no importa eso, pero la cuestión fue pública. La obscenidad, si es que nos vamos a, a lo puro, a lo puritanismo, al puritanismo de la cuestión, el exhibicionismo o la obscenidad fue pública. Claro, pero o sea, no es que esto lo hicieron jugando tribunal, en cuatro paredes, ponele, ¿verdad? Pero Bruno, yo puedo decir como tribunal, Raúl va en búsqueda de la cámara. Jan fue a buscar a su compañero y, repito, si el switcher no ponchaba en ese momento, nadie se hubiera enterado. Acá me dice otra lectura, y por eso Ariel dice, no, ganó Totti. Ah, perdió Totti. Contra Guaraní ya vuelve Jan. Sí, pero el famoso... O sea, llamarle a la gente Guaraní, claro, pero yo te puedo decir que no van a estar conformes. Cinco partidos le dieron a Bobadilla. No, ya sé, pero fue, a ver, Bruno, fueron cinco partidos. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? En ese momento vos le decías a Guaraní, te doy cinco en el siguiente torneo, o te doy baja para la final, te iban a decir, dame cinco, dame hasta 10 partidos, pues yo quiero ser campeón en este, claro, en este torneo. O sea, por eso te digo del tribunal, porque hay una gran incidencia política. Lo de Ariel, cuando digo mezcla, es después podemos analizar el tema de lo deportivo. Mira lo que me dice, por ejemplo, acá hay muchísimos mensajes. Mañana, por ejemplo, entonces, un compañero le muestra su órgano genital a otro y el otro no se ofende y entonces no pasa nada. No. Ahí aplicamos lo que voy a decir. Es un espectáculo público y ahora más que va la gente. No, esto deja una jurisprudencia complicadísima, como también la de Bobadilla, porque yo puedo decir, si no había lo de Bobadilla, esto no había tampoco. Por eso cuando vos abrís. Pues son dos hechos que también me parece ejercen presión a este tribunal para que alguna sanción ¿Cuál, saque. ¿Cuál? Lo de Omar la Molina. La Molina que no, se acomoda claro, bien, pero lo el de boxer, Molina, dice él. Sí, pero lo de Molina. Sin embargo, el árbitro dice que se tocó la parte íntima. Pero hubo claro, es diferente. Se tocó los testículos y por eso lo expulsaron. Pero lo expulsaron ahí en el partido. Sí, correcto. No, pero ahí lo ve. Un informe del árbitro, sí, todo ya. Claro. Ya fue diferente. Y tres partidos es porque es roja directa y es capitán. No se aplicó el tema de la obscenidad. O sea, lo de Bobadilla y lo de Jan, porque ellos no fueron castigados en cancha. O sea, si no había lo de Bobadilla, no había lo de Jan. ¿Lo había denunciado alguien? No. Fue oficio, ¿verdad? En redes sociales. Claro, ahí tomó oficio. Porque en ese momento era Olimpia Guaraní, entonces... No, acá hubo denuncia. Claro. A diferencia de lo de Raúl. Entonces, yo voy nomás, se deja un precedente. Y, o sea, es lo que pasa cuando la parte política está. Y veo los artículos y grave, medianamente grave, la diferencia del tema, además del rigor, porque yo puedo entender el argumento del tribunal cuando dice, no, pero aquel fue directamente a la cámara, este fue una cuestión entre compañeros, además en un momento, pero lo que preguntaba Bruno, entonces en el siguiente partido, vos vas a tener ya un departamento de vigilantes para decir, fíjate bien, si algún titular que a vos te pueda incomodar en la pelea del título o la permanencia, hace algún gesto. No me importa si el otro no se ofende, porque, repito, tanto lo de Bobadilla como lo de Jan, no se ofendieron los que estaban en cancha. ¿Para vos perdió Guaraní? No, ¿qué va a perder? Vos estás con Ariel. Federico, ¿para vos perdió o ganó Guaraní? Ya no. Ganó porque, primero que ellos habían presentado una cuestión... entre comillas de pronunciamiento nomás. Y todos casi consideramos, creo acá, que no le iban a dar, yo pensé que no le iban a dar ni una sanción a Jan, Yo creo que hasta en Guaraní quedan sorprendidos porque le sancionaron. Sí. Pero vos te acordás lo que nos dijo acá el doctor. O sea, ustedes pensaban en una multa. Yo pensaba, Bruno, sinceramente, que se rechazaba. Claro, ¿te acordás lo que dijo Federico el doctor Prono? Doctor Prono inclusive hizo una diferencia de lo que era Bobadilla, que fue un acto en sí, y lo otro que era... se podría prestar para un hecho interpretativo, pero que no, es algo objetivo. Totalmente. Como ya propinando el caso. Yo creo que acá, ¿sabes cuál fue? Cuando dijo el entrevistado, dijo, se sumaron elementos, lo de la computadora de Jan. Lo del Twitch. Lo del Twitch. Creo que se fue el elemento cuando él admite, creo que por eso le dan una. Sí, porque el arquero dice que negó el hecho. Eso, por ejemplo, es interesante dentro de del contexto de saber qué declaró el arquero, ¿verdad? Sí.
Él dice que negó el hecho. Sí. Y Mateo dice que no se sintió ofendido. Claro. Más vale, porque imagínate vos que vaya el compañero y diga, me siento, pero... Me degradado. Es más, no. Necesito una composición por daño psicológico. Sí, eso ya sería... Bueno, a las 12 habla Berizzo. Ayer adelantábamos información del colega Rojas. José. José Rojas, hermano de Jorgito. Se va Pulpito Duarte al Necaxa. Me gustaría hablar con la gente del Necaxa. Se habla de 4 años de contrato. Se va después del campeonato. Anoche estábamos hablando largo y tendido del tema. Y anoche también, a través del colega Dani Maciel, nos enteramos lo del San Paulo. Y se está negociando con Cerro. San Paulo pide 2.5 millones de dólares. 2.5 millones de dólares. Y Cerro Porteño tiene que poner ese dinero como para que continúe. En el caso de Pulpito Duarte, se habla de 80% de venta, 20% le queda a Cerro, y son 3.300.000 dólares. Ahora, lo que hay que saber es el porcentual del jugador. Él lo va a absorber el Necaxa. Esto recibe directamente 3.300.000 dólares. Recibe directamente Cerro Porteño, ya limpio, o le tiene que dar el porcentual, los 20 o 15%, de acuerdo. La ley habla de 15 a 20%, ¿verdad? 20. 20 a nivel internacional. Y a nivel local hay un porcentual entre 10, 12, 12 y medio, algo casi así. Nunca se cumple. Que no se cumple nunca, ¿verdad? Pero bueno, ese es el tema en Cerro Porteño ahora. O sea, Cerro va a hacer caja con Pulpito y puede asegurar. Bueno, pero también ya lo vendió a Arzamendia, lo vendió a Villasanti. Y me parece muy lógico que lo quieran asegurar a Jan. Claro. ¿Cuántos años tiene Jan Fernández, el arquero? 26, 27, claro, vamos, claro, a ver, porque es un arquero para varios años. No, por eso arquero... es que estoy mirando ese aspecto como para que pueda, si Cerro Zapal consigue, va a ser un buen punto político. Un buen, de acuerdo, punto totalmente político. De acuerdo. Voy ya a estar metiendo la cuestión. Sí. Claro. Bueno, pero yo te voy a decir otra posición. Pensé, no. Yo pensé eso ayer también. No, yo también pensé. Estaban por los hinchas que querían hacer la colecta para allá, ¿verdad? Sí. No, pero Federico, en contraposición, yo te puedo decir. 25 años tiene. Bueno, 25 años tiene ya. Cumple en octubre 26. Yo te puedo decir, bueno, pero le está vendiendo a Alexis Duarte. Le vendiste a Villasanti. Le vendiste a Arzamendia. O sea, vender los jóvenes, que siempre ese es el reclamo que hace el hincha cerrista, que jugador que surge, se lo vende, no se lo retiene, de manera a conformar un equipo estable para eso jugar la Copa Libertadores. Eso es imposible. Eso también te puede decir. En parte se retuvo, porque a Villasanti y Arzamendia lo retuvieron. Estamos con Tanín Estruba. Y Tanín, va del aporte, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Bruno te saluda, va del aporte. Vale, Bruno, vale, aporte. Va, viva, ahí estás, amigo. De. Bonanza, bonanza, hermano querido. Bonanza, este día ya ganará Tanita y por ahí ya no hay más vuelta. Va a echar IP frase guaraní, veo. Y la mitad. No hay vuelta que dar y muralla. Ario, ¿qué acuerdo? A pesar, que sea, explícame una si voy a ir. Pirula de caballo, veo. Pirula llanta caballo, ¿cuera? ¿Eh? Y pirula llanta caballo, ¿cuera? No veo. Sí, guan, hay piupo. Y si me yo seca, pucucha, así, boquilla, de guan. No, sí, estamos las patas, ya no un gran guan. Pero, explica un poco. Viste que, imagínate lo que es el guaraní. Qué idioma tan descriptivo y dulce. Porque, ponete en poder a pensar que una persona se acueste sobre una muralla, lógicamente que se va a poner de costado, ¿verdad? Sí. Y se va, entonces, oyereno, si se da la vuelta, se va a caer, ojalá, entonces fue por eso, dice la frase, no hay vuelta que dar, y muralla, Ari, o qué, pues, que no hay vuelta que dar sobre la persona que está durmiendo en la muralla, ¿verdad? Sí, a pesar, usted se va, sí, señor. Bueno, ¿y cómo le está yendo? Sabe otro, Bruno, sabe otro, por de ahí... Otro tema en bolletas y la calecita de enviar, pues yo.
Son un hijo de puta. Y sí, porque... Ponte a ellos de papá, ¿ver? No, yo también guardo cada entrevista contigo. Vos sabés que otro y te va. Sí, porque vende su carlecita, entonces otro que ya le va a dar la vuelta. Ya, vamos a quedar sedados. Ya, vamos a quedar sedados. Ya, vamos a quedar. Espectacular. Talí, vamos a hablar un poco. Quiero preguntarte sobre el partido de mañana. Y más que el partido de mañana, preguntarte un poco. Porque vos tenés años en la selección, tuviste años en la selección, sos un tipo muy respetado, muy querido, y sos de los que vas a criticar, tu crítica, ¿pensás que tiene que ser constructiva o vas a entrar como algunos lo hicieron, decidieron decir, bueno, esto está mal, no nos gusta, no me gusta? Porque lastimosamente hasta se dio la cuestión de que hubo una especie de pelea generacional ya de ellos allá, los que eran ustedes antes y los que están hoy, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿cómo estás viendo a la selección y principalmente qué, futbolísticamente, si qué pensás de la Albirroja? Y bueno, Bruno, yo voy a compartir con los el compañero de antes, ¿verdad? Nuestra selección está muy mal. Nosotros necesitamos ganar. Ya no más promesa, porque si no ganamos una mano, no nos vamos a irnos al Mundial. Pero el año del problema también, de Yagüereco y Bointe la jugador... ¿O el problema es que tenemos un plantel y a lo mejor con otra mano, o si el propio técnico Berizzo cambia su sistema, podemos hacer otras cosas más importantes? Yo pienso que jugadores sí tenemos, ¿verdad? Solo, por ejemplo, falta cambiar de técnico, porque a lo mejor con otra mano sí ponemos un equipo más ofensivo, un equipo más respetable dentro del campo, ¿verdad? Para poder ganar los partidos. O sea, hay materia prima. Yo soy, sí, hay materia prima, hay excelentes futbolistas, ¿verdad? Una buena camada que hace, creo que 4 o 5 años atrás, que están jugando juntos, ¿verdad? Y también ya es hora de que ellos demuestren, ¿verdad? O sea, que porque están en la selección paraguaya, ¿verdad? Y también yo soy de la idea de que sea donde sea, hay que igualar de igual a igual a cualquier equipo. Claro que siempre con mucho respeto hacia el rival, ¿no? ¿Y este estilo de juego tan ¿qué pensás de que el que quiere implementar el técnico y que está convencido de que se puede lograr? Y bueno, imagínate vos el partido contra Ecuador, por ejemplo. Nos fuimos allá, nos metimos todos atrás. Claro que hay tres resultados en el fútbol, ¿verdad? El empate, la victoria y la derrota, ¿verdad? Pero si uno se va solo para empatar, a lo sumo puede conseguir su objetivo, ¿verdad? Pero si uno se va a jugarle de igual a igual a cualquiera, puede ser que empate, sino que gane, ¿verdad? No meterse todo atrás. Y después escuché que Berizzo dijo que Paraguay iba a ser diferente contra Colombia. Claro que puso un equipo más ofensivo, pero ¿por qué no jugó así en Ecuador, por ejemplo? Claro, ¿entendés? claro. Tani, ¿cree que este grupo, esta nueva generación, es muy muy frágil? Digo, en el sentido de que no quieren admitir críticas y se enojan con ustedes los históricos porque sientan postura crítica respecto a la situación de la selección. Por supuesto también que se destaca cuando hay que destacar, ¿no? Porque ustedes también, y recordarás, Tani, en la época de ustedes, cuando no caminaban las cosas, también recibían críticas de las anteriores generaciones. ¿Te acuerdas la época de Maño Ruiz? Claro. ¿Te acuerdas cómo le puteaban a Maño, Tani, y nos llevaba a los mundiales, ¿no? O sea, nos llevó al mundial, y la gente puteaba, decía, no, Maravillas, hasta la mundial, pero no, ni siquiera al mundial no se querían ir algunos porque se decía que era muy defensivo el equipo, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Pero por lo menos con mundial de Yajá, pues. No, legal, ¿no? Sí, que en paz descansen, sí, de Maño Rudí, ¿verdad? Pero, o sea, amigo, sí. Nos llevaba. Mismo, papá. Así mismo, pero también hay que llevar en cuenta que anteriormente, por ejemplo, cuando a nosotros tampoco nos salían las cosas, los anteriores futbolistas de la selección criticaban un poco también, pero siempre una crítica sana, ¿verdad? Siempre para mejorar. Y los jugadores ahora tienen que aceptar las críticas porque... O sea que hasta hoy día no ha ganado absolutamente nada. Tani,
Hablando así, arriero Portete, si vos, vamos a suponer que vos sos capitán de la selección paraguaya y tenés que hablar con el técnico Berizzo, ¿qué le vas a decir? Y bueno, que arme un equipo más ofensivo, ¿verdad? Que ponga a los jugadores en su posición habitual. Eso es uno de los que falta ahí en la selección paraguaya, ¿verdad? Yo siempre digo, y voy a sostener, ¿verdad? Yo no veo ahí un caudillo, un líder positivo, un líder que le hable a los jugadores, que le diga cuando estamos saliendo mal, que estemos bien parados dentro del campo, cuando nos salen las copas, cuando salen las cosas, que nos apoyemos dentro del campo. Esas cosas, por ejemplo, yo no veo en la selección paraguaya. Si necesitamos un líder. Y sí, papá. Pero líder futbolístico o líder que hable dentro de la cancha. Y líder positivo, eso ya incluye todo, ese papá. Eso ya incluye todo un líder, papá, porque hay dos clases de líder. Positivo y el líder negativo. No, ahí se es está y cuál es la líder positivo, pues está y te ahí cuál es la líder negativo ahí. Y esos líderes negativos no le sirven a nada, no le sirven a nada. Exactamente. Justamente yo. Pero, ¿crees que Paraguay tiene que ser más frontal? Sí, señor, nos íbamos hacia al frente, que nos mandamos la camiseta. No había peinado, no había nada. Celulares no teníamos, o sea que hoy tenemos mucho miedo en boludez. En boludez. Uno mientras acomoda, llama a Doña Levita. No, ya concentrado a la mitad, entonces. Sí, señor, así mismo, ya va a ser la casaca de la selección paraguaya, tiene que estar bien concentrado, bien seguro en lo que hace. ¿Entendés? Nosotros anteriormente cuando éramos citados, primero lo jugábamos de, o sea, que afuera, lo primero que quería es que escucharnos. Eso para nosotros era lo máximo, venir a tirar casaca de nuestro país. Y cuando pisábamos tierra guaraní, dice que ya con el ya se pini, va más, dice papá. Es lo que hace falta acá en la selección paraguaya. ¿Cómo surgió esta idea de la Tolanda? ¿Vos sabés que levanté un poco y 48.200 reproducciones? Roque Santa Cruz Tacuara Cruzo, y apareces vos en el vídeo en el final, que fue algo realmente que le gustó muchísimo a la gente. Me imagino que habrá amanecido hoy con muchos mensajes en tu. ¿Cómo surgió esta situación con Lactolanda? Y surgió, la verdad, con Roque Santa Cruz. Él me llamó, ya que él tiene mucho contacto con la gente de Lactolanda. Me llamó Roque un día, me propuso eso, ¿verdad? Y hablamos con la gente de la Alto Landa, llegamos a un acuerdo y fuimos a filmar ese video. Ah, pero eso ya estaba. ¿Todo Bruno? ¿Cuarenta y cuánto? ¿48.000? Casi 50.000 ya. ¿Cuánto? 50.000. 50.000 personas que vieron el video. 50.000 personas que ven el video. Mi huevo de gallina le dio. Esto fue reprisar la historia de aquel famoso hecho de cuando se encontraron con Oliver Kahn, ¿verdad? Y Roque, y que él no le saludó a Roque. Buenas y vos tardes. le por Anduyo. Poné un poquitito porque era. Sí, señor. Vale, compañero. Vale, importa lo que sea. Y después ya sabemos. Y bueno, y ahora continuó la novela, pero terminó bien ahora la película. Sí,
Sí, así mismo es, porque nosotros tenemos que darle ejemplo a la gente, pues entonces decimos de otra manera. Eso fue lo que nos dijo la gente de la Irlanda y creo que estuvo fantástico. Ah, muy bien. Felicidades, Tanísera, un placer hablar contigo como siempre. Muchas saludos, hermano querido. Gracias, Bruno, y hasta cuando guste. Gracias, Tani Estrube con nosotros. Arranca la conferencia de Eduardo Berizzo, técnico de la selección. Hacer posesión y volcarnos con convicción en ataque. Enfrentando a un rival que va a esperar nuestro error, va a intentar que nos equivoquemos y lastimarnos a la contra. Entonces será un ejercicio de paciencia y de sostenimiento en ataque, encontrando los caminos al gol. Y cuando consigamos situaciones, mejorar la efectividad de cara al gol. De consultas para Fabián Balbuena. Desde el punto de vista del plantel, ¿qué análisis haces del momento que vivimos en cuanto a resultados en las eliminatorias? ¿Es quizá un punto donde la victoria, más allá de las formas, es tan necesaria y urgente como para lograr avances? Buenos días. Bueno, nosotros creemos que estamos por buen camino, eso es lo principal. Sabemos que los resultados no se nos están dando principalmente de local, pero por pequeñas cosas creo que el funcionamiento del equipo viene siendo bueno. Tal vez nos falta de tres cuartos para adelante por ahí ser más incisivos, ser más eficientes en las oportunidades que nos toca. Y en ese sentido creemos lo que estamos haciendo, de por ahí si vamos a buscar alocadamente a querer ganar el partido, vamos a caer en Fabián Balbuena, improvisaciones, que creo eso no nos hace bien. Y bueno, con esa filosofía que venimos teniendo y ajustando esos pequeños detalles que nos faltan, creo que eso nos va a servir como para poder, ojalá mañana, conseguir nuestra primera victoria de local. Kevin Ledesma, Radio 1650 AM. Para el profesor Berizzo, ¿qué dijo a sus futbolistas después del partido ante Colombia por la forma en que el hincha despidió a todo el equipo? Les dije lo que pienso exactamente, que creo en ellos, que tenemos que jugar siempre con valentía y personalidad, y en los momentos difíciles eso se pone a prueba. Es fácil jugar partidos sin presión. Cuando existe la presión y la necesidad de ganar, es cuando uno muestra su verdadera personalidad, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. La siguiente pregunta es para Fabián. ¿Qué se puede esperar del plantel en este trascendental partido versus Venezuela? No, carácter, personalidad, como lo venimos haciendo. Creo que eso se demostró en todos los partidos que venimos jugando. Jugamos de igual a igual ante cualquier equipo, ya sea de local o de visitante. Tal vez en algunos partidos, por ciertas situaciones del juego, que es normal, el rival también juega, por ahí cambia algunas cosas, pero el carácter, la entrega, la voluntad, eso va a estar siempre, y esperemos que mañana sigamos con eso, pero siendo más efectivo en las situaciones que nos toque, como para poder llegar al resultado que todos queremos, que es la victoria. Víctor Villalba, Radio Monumental, para el profesor Berizzo. Antes del partido, ¿cómo está la situación de su continuidad al frente de la selección? ¿Pudo hablar con los directivos sobre eso? ¿Es obligatorio ganar para seguir? Hay una cosa más importante que yo mismo, que es que el equipo gane, que el equipo se sienta seguro de lo que hace y que salga en búsqueda de la victoria, que es necesaria, no solo para mí, sino para todos. Así que toda la energía está puesta en el partido de mañana, intentando una victoria que, como les decía recién, es necesaria y que la necesitamos todos. Cristian Pérez, de Versus Digital, para Fabián Balbuena. ¿Cuál es tu análisis sobre Paraguay en 8 fechas de eliminatorias? ¿Y cuál es la reflexión de ustedes al ver que la gente, el periodismo y hasta exjugadores atacan al equipo y especialmente al entrenador? Bueno, el análisis que tenemos es que estamos bien. Lógicamente, a nivel de resultados en la tabla podríamos haber estado mejor por los puntos que hemos perdido de local, ya sea por detalles que siempre decimos a este nivel. Esas pequeñas cosas no hay que dejar pasar y bueno, creo que estamos a tiempo todavía, tenemos muchos partidos por delante y como decía anteriormente, creo que ajustando esos detalles y consiguiendo una victoria que va a ser importante para la confianza del grupo, para seguir creyendo como estamos creyendo en todo lo que estamos haciendo, y lógicamente traer también a la gente que crea en lo que estamos haciendo, que sea optimista como nosotros somos, porque el trabajo que venimos realizando acá adentro y el ambiente que tenemos, eso a nosotros nos motiva y siempre lo hemos dicho, no solo ahora que hemos empatado el último partido,
y con relación a los hinchas del último partido, nosotros nos quedamos con esos hinchas que nos esperan 2 horas antes de salir de Pané, en ese calor terrible que acostumbramos a Paraguay. Siempre hay un señor que está en silla de ruedas esperando en cada partido que tenemos local, siempre está ahí alentándonos desde temprano. Señores que están, padres que están con sus hijos en brazos, que le alzan a sus hijos encima para verle por lo menos 5 o 10 segundos al único de la selección, y son esas cosas que a nosotros nos motivan y nos hacen fuerte y seguir creyendo que tenemos el apoyo de nuestra gente como para seguir en busca de nuestro objetivo, que es ir al Mundial. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. Ante la baja de Gómez, el gran rendimiento de Alderete y quizá los derechos adquiridos de Junior Alonso, ¿es factible tener una saga con 2 zurdos o no le pasa por la cabeza? ¿Y las bajas obligarán a cambiar de sistema? Mire, nosotros llevamos soportando bajas de partidos anteriores hasta hoy y nunca hemos hecho de las bajas ninguna explicación ni excusa. Nos adaptamos, los reemplazamos y así encontramos soluciones. Lo de jugar con 2 zurdos es más natural, obviamente, jugar con un jugador diestro y con un zurdo sobre el costado izquierdo de la defensa. Puede ocasionalmente suceder, como sucedió en el partido con Uruguay en Copa América, pero me inclino más por la naturalidad. Carlos Duarte, de Rock and Pop. Consulta para Fabián Balbuena. ¿Siente el plantel la presión de que se acorta el camino y la localía no se está aprovechando a nivel de puntos? Somos conscientes que hasta ahora no hemos podido ganar. Hemos empatado todo nuestro partido local. Y como decía, por detalles se nos escapaba la victoria. Y decía también que son esas cosas que tenemos que asegurar, concretar y que no nos pasen más. Somos conscientes de que esos puntos tenemos que ir a buscar de visitante y tenemos todas las armas como para hacerlo eso. Siempre decimos que le podemos hacer partido a cualquiera y ya lo hemos demostrado a lo largo de las eliminatorias que podemos hacerle partido a cualquiera, ya sea de local o de visitante. Entonces ese convencimiento es lo más importante que tenemos dentro del grupo y seguir en ese camino como para poder llegar a esa victoria que nos impulse a seguir creciendo como equipo. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. ¿Qué se trabaja más con el plantel en el momento actual que vivimos en lo deportivo? ¿Lo futbolístico o lo psicológico? El plan de partido siempre se trabaja en función de lo técnico-táctico, de resolver el problema del partido que nos va a enfrentar Venezuela. Y la confianza en estos momentos, como me preguntabas antes, después del partido en el vestuario, ya hay que reconstruir el ánimo. Jugamos un partido muy intenso contra Colombia, contra un gran rival, y pudimos vencerlos en los minutos finales, acertando esas ocasiones. Así que la confianza tiene que redoblarse, tiene que aparecer, la personalidad de jugar en momentos de presión también, y es un trabajo colectivo que forma parte del entrenamiento. Roberto Rojas, de The Low Limit Football. Profesor Berizzo, ¿cuáles fueron algunos de los factores que llevaron a que Oscar Cardozo fuera convocado? Y en lo personal, ¿siente más presión de cara a este partido debido a que Paraguay aún no ha ganado en casa en estas eliminatorias? Se lo decía antes, y la victoria es necesaria para mí y para todo entrenador. Siempre es necesario ganar, y más en una eliminatoria, y más teniendo en cuenta que jugamos en casa. Con respecto a la convocatoria, el factor fundamental fue la ida en una emergencia, o una urgencia, mejor dicho, de Tony a Italia. Siempre Oscar estuvo siempre en nuestra consideración y es por eso que está aquí. Sebastián Gómez, de Visión Comunicaciones. La consulta va para Fabián Balbuena. ¿Cómo está el ambiente después de los 2 compromisos disputados? ¿Se sienten conformes con lo realizado hasta ahora? En cierta parte sí, en cuestión de resultados no, porque como decía anteriormente, en cuanto a los partidos de local, los empates que tuvimos fueron producto de detalles que nos costó esos 2 puntos y bueno, en ese sentido creo que sabemos y somos conscientes de que tenemos que mejorar, pero el ambiente está de la misma forma. Somos conscientes de que, como decía anteriormente, el trabajo que venimos realizando nosotros nos da esa confianza, el convencimiento que tenemos con el grupo de jugadores que tenemos y los partidos que ya hemos realizado, y hemos demostrado que, como decía también, le podemos hacer partido a cualquiera. Entonces eso nos da esa confianza como para seguir encarando de la misma manera y tratar de conseguir el objetivo principal, que obviamente es ganar el partido de mañana. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. Más allá de que se ponga en tela de juicio su continuidad al frente de la selección,
sabiendo bien que este compromiso se debe ganar o ganar. ¿Cuál será la fórmula del equipo para triunfar frente a Venezuela? Elegir bien el ataque, como recién decía Fabián, no es una cuestión de desequilibrio atacar bien. Es una cuestión de acertar la jugada, tener serenidad en la elección de si es por dentro, si es por fuera, combinando, que va a haber futbolistas ofensivos, sí, y que tendrán que resolver el ataque con serenidad. En partidos internacionales las situaciones de gol no son muchísimas, son las necesarias para ganar el partido. El otro día la tuvimos contra Colombia y necesitamos acertarlas. Ojalá construyamos un ataque con equilibrio, sabiendo que Venezuela es un equipo veloz cuando roba el balón y sale a la contra, y nosotros encontrar los caminos al gol con la misma convicción que lo hacemos siempre. Y ojalá el partido de mañana nos encuentre lúcidos en ataque para elegir la mejor jugada y concretarla. Yori González, de Radio ABC Cardinal. Pregunta para Fabián Balbuena. Según informaciones, este grupo respalda al DT. ¿Cuáles son los puntos a resaltar en el trabajo de este cuerpo técnico? Muchísimos puntos. Por eso siempre decimos que estamos convencidos de lo que venimos haciendo, porque el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico desde el primer día nos llegó y creemos en lo que estamos haciendo, porque una cosa es entrenar o decir algo, una forma de jugar, pero cuando vos ves que dentro de la cancha todos te están respondiendo y ves el comportamiento de los compañeros, eso a nosotros nos motiva. Y como va a ser algo repetitivo, pero siempre vengo diciendo que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, el trabajo que nosotros realizamos acá adentro, solo nosotros sabemos, y el compromiso que todos tienen es algo muy grande. Entonces, en ese sentido, estamos muy confiantes de lo que estamos haciendo. Tal vez algunos detalles que nos cuestan por ahí no obtener esa victoria, pero que sabemos que está ahí al caer, entonces hay que seguir insistiendo. Somos muy optimistas nosotros en ese sentido por el trabajo, por la calidad de jugadores que tenemos, y sabemos que estamos por buen camino. Los resultados no se nos dan, pero sabemos que cuando llega una victoria vamos a despegar, como se dice, y tratar de seguir en busca del objetivo principal, que es ir al Mundial. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. ¿Pasó por su cabeza renunciar después de todo lo ocurrido el domingo? Ignacio Cabo de Vila, Unión FC 800 AM. Para Fabián Balbuena, creemos todos que si no se gana mañana a Venezuela, prácticamente quedan fuera del Mundial el del año que viene. ¿Hay potencial y jerarquía para ganar mañana a Venezuela? Hay potencial y jerarquía para hacerle partido a cualquiera, ya sea de local o de visitante. Entonces, nosotros en esa mentalidad estamos, el trabajo que venimos realizando nos da esa confianza, entonces vamos a encarar como siempre, tratando siempre de ir hacia el frente como para poder ganar, y mañana no va a ser la excepción. La siguiente consulta es para el profesor Berizzo. Don Eduardo, independientemente del resultado de mañana y la inflación de desempleo en el país, ¿piensa usted que su trabajo es bueno y merece seguir al frente de la selección paraguaya? Creo que mi trabajo es bueno, sí. Y podría esgrimir argumentos para justificarlo. No creo que sea exactamente el momento, porque el argumento o los argumentos necesitan de victorias para respaldarse, y necesariamente vamos y necesitamos una victoria. O sea que sí creo que mi trabajo al frente de la selección es bueno, y que necesitamos victoria para que los argumentos tengan sentido. Sí, es verdad, a nuestro proceso le falta una victoria y vamos a buscarla mañana con Venezuela. Antonio Campos, Radio Nacional del Paraguay. Para Fabián Balbuena, ¿qué hay que hacer para revertir el momento que está pasando la selección? ¿Y qué mensaje se le puede dar a la afición deportiva para tener de vuelta confianza en ustedes? Ganar partidos. Sumar puntos, sabemos que eso es lo que trae a la gente. Estamos haciendo muy buenos partidos a nivel colectivo, a nivel individual también. La mayoría están haciendo un esfuerzo tremendo en cada partido. Entonces, sabemos que nos falta esos pequeños detalles como para poder conseguir el triunfo, que sabemos que ganando vamos a poder traer a la gente de nuestro lado también. La siguiente consulta es para el profesor Berizzo. ¿Cambiará el esquema de juego que usted suele implementar con la presencia de Tacuara Cardozo, que es más un jugador de área? Podemos jugar, sí, con un referente de área, que puede ser Amarilla, Oscar, que ha recién llegado a la concentración. También con futbolistas que empiecen el partido podemos jugar con 2-9, Amarilla y Ángel son dos centroatacantes con dos generadores de fuego detrás de ellos, por los costados, por el centro. Sí pensaremos en ganar, como siempre pensamos. Encontraremos la mejor fórmula, que a veces no es solamente la puesta
de delanteros en el campo, sino elegir muy bien y elegir y construir la jugada de ataque correcta. Jorge Izquierdo, Universo 970 y Canal GEM. Consulta para Fabián Balbuena. En lo grupal, ¿cómo asimilan ustedes las críticas constantes hacia el rendimiento del equipo? Y también pedirle una opinión sobre lo acontecido el otro día ante Colombia cuando el público pedía la salida del entrenador. Las críticas siempre existieron, existen y van a existir. Nosotros nos preocupamos más por lo que nos compete. Las críticas ya escapan de nuestras manos, son cosas que nosotros no podemos manejar y la gente tiene todo el derecho de opinar, de criticar, de hablar sobre cualquier tema, ya sea fútbol, política, religión, etcétera. Cualquiera puede emitir una opinión sobre algo, sean periodistas, no periodistas, jugadores, no jugadores, políticos, etcétera. Entonces, en ese sentido, no nos preocupa mucho lo que se diga, nos preocupa más y nos ocupamos también de lo que nos compete, que es nuestro trabajo, tratar de seguir mejorando y conseguir los resultados que queremos, que sabemos que tenemos que sumar de local y ganar por sobre todas las cosas. Entonces, nuestro foco principal es el partido mañana y estamos trabajando para eso. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. Para mañana vamos a ver a un Paraguay mucho más agresivo de lo que fue ante Colombia. Y digo, estoy consultando si de entrada apostará por dos delanteros centros, variando un poco su habitual esquema. Igual de agresivos contra Colombia, donde generamos situaciones de gol para convertir y no las logramos. Sí tenemos que construir ataques buenos, aportando en ataque la mayor cantidad de gente con equilibrio y eligiendo bien el final de las jugadas. Juan José Pérez, Radio 1000, Fútbol a 1000. Para Fabián Balbuena. Un mensaje para el hincha albirrojo que hoy está dolido, pero nuevamente con esa gota de esperanza de seguir en carrera. Bueno, dos cosas. Uno, lo primero es que no crean en todo lo que sale en la prensa. Es una de las cosas principales que me tocó vivir en Brasil también. Muchos periodistas, no todos, no quiero generalizar tampoco, pero la mayoría de los periodistas tiran informaciones por tirar, cosas que no son ciertas. Entonces, la gente, obviamente, como el 95-98% de todo el mundo sigue en las redes sociales y leen y creen en lo que se dice, obviamente hay que atender eso, y ese es uno de los mensajes que quiero darle a la gente, que no crean todo lo que se dice. Y lo segundo, que sigan creyendo, que sigan siendo optimistas como nosotros lo somos. Sabemos que tenemos un buen grupo. No crean también que por ahí vamos a estar al nivel de Brasil, de Argentina, que tiene jugadores de mucha jerarquía que te cambian los partidos. Pero sí, estamos para pelear a cualquiera. Ya lo demostramos, le hicimos partido a Argentina, le hicimos partido a Brasil también. Entonces, en ese sentido, que sigan creyendo que estamos por buen camino. Las victorias van a venir y vamos a seguir en ese camino en busca del objetivo general que es para la alegría de todos nosotros, de todo el pueblo, de toda nuestra familia también, que ir al Mundial. La siguiente consulta es para el profesor Berizzo. Profesor, ¿cuál es la situación actual de Óscar Romero y Andrés Cubas, que hasta hace poco eran considerados? Óscar está totalmente disponible, puede ser partícipe del inicio del partido de mañana. En cambio, Andrés se ha lesionado en un aductor, apenas llegó aquí y no pudo ser opción en ninguno de los tres partidos. Daniel Troche, Radio Primero de Marzo. Profesor Berizzo, se le cuestiona muchas cosas desde que está al frente de la selección y lastimosamente para usted los resultados tampoco acompañan. Mirando su rendimiento en cuanto a puntos y el juego desplegado de su equipo, ¿qué se autocritica y haría un cambio al inmediato? Y por otra parte, ¿qué piensa y está seguro que saldrá, pero necesita más tiempo para ver resultados? Todo proceso necesita respaldar sus argumentos con victoria. Lo dije en la contestación anterior, y yo el primero. ¿Que puedo revisar muchas cosas bien hechas? Sí. ¿Que soy el primero que de puertas adentro, aunque no lo manifieste en rueda de prensa, porque no creo que ese sea el camino, revisa lo que hizo mal o la toma de decisiones que realizó para intentar corregir? Sí. Soy muy autocrítico con lo que hago, soy muy exigente conmigo y con la gente que trabaja conmigo, con mis jugadores y con lo que deseo hacer. Soy muy ambicioso, estoy aquí buscando un sueño que es llegar a un nuevo mundial, partiendo de una realidad que también hay que reconocerla. No, nuestra clasificación tiene que ver con la realidad, no tiene
que ser un contexto desconectado de donde estamos. Estamos en la pelea. Si hubiésemos ganado el domingo, increíblemente, a pesar de todas las críticas, si hubiésemos metido un gol en el minuto 93, te metías en la clasificación directa al Mundial, al repechaje seguro. Y entonces, la realidad de donde venías y la realidad con la que quieres cambiar también es parte de un proceso. Y este proceso, más allá de argumentos, necesita victorias. Y eso es lo que vamos a intentar mañana. Porque todos los argumentos en el fútbol siempre están condicionados a ganar. Y mañana será una gran ocasión para todos de reafirmar esos argumentos, como bien dice Fabián, ganando. La siguiente consulta es para Fabián Balbuena. De este momento que se está viviendo, si se digo bien, viviendo, ¿cuánto es el porcentaje del cuerpo técnico y cuánto de los jugadores? Ya no hay divididos, somos todos uno. Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando perdemos, perdemos todos. Entonces, en esa filosofía estamos. Últimas dos consultas. Irene Acosta, Diario La Nación. Profesor Berizzo, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo se cambia esta situación de la albirroja para lograr triunfos que nos encaminen al Mundial? Seguir creyendo en lo que uno hace. Cuando las dificultades aparecen, lo primero que tiene que hacer es redoblar la convicción en lo que hace, tener la personalidad de jugar como se debe, como hablamos, como queremos al fútbol. Y tener la serenidad de que si uno se mantiene firme, trabaja honestamente y es éticamente probable, es una persona que cree en lo que hace y trabaja con honestidad, la cosa se endereza. Última consulta para Fabián Balbuena. Ganar de local fue clave para ir a mundiales anteriores. Hoy, ¿cuáles son los pasos que se deben cumplir para que el sueño de ir a Qatar se haga realidad? Sumar puntos. Muy sencillo. Sabemos que lo ideal es ganar los partidos local, pero hoy en día las eliminatorias vienen demostrando y mostrando que cualquiera le hace partido a cualquiera. Ya los equipos de local están sufriendo más también. Entonces, lo ideal es sumar puntos, ya sea local o visitante, y en busca de eso estamos. Agradecemos al profesor Berizzo y al futbolista albirrojo Fabián Balbuena. Bueno, así termina la conferencia de prensa de Fabián Balbuena y Berizzo. Vamos, creo que hay muchas frases que rescatar, mucho que analizar. Vamos a comenzar a pimponear con Edgar porque tenemos que cumplir con los patrocinantes y vamos con los compañeros a analizar a fondo todo este tema. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato terere y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuñaguapa y siempre vive. Yerba mate indega, el sabor que dura más. Dejó muchos títulos Berizzo. Y me sorprendió Fabián Balbuena también. Me sorprendió Fabián Balbuena. Vamos a analizar. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios. Marca número uno en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego. Mantenimiento y recarga equipos de seguridad individual y señalización vial. www.regimiento8.com.py. ¿Fue lo que más te llamó la atención, Ariel, de la conferencia? Bueno, muchos puntos. Primero que todo, que ni la mínima referencia quiso hacer con respecto a la situación de una posible renuncia, de lo que sucedió pospartido frente a Colombia. Y después, lo que me llamó también la atención es que no se puede desconectar lo anterior del contexto, como dando a entender que tampoco se puede exigir demasiado, porque en el pre-Berizzo la selección no estaba también en una muy buena situación. Eso me llamó la atención. Es como que nos está diciendo, ustedes me están queriendo exigir mucho ya, estar en la clasificación. Lo dicen muchos técnicos, ¿no? Sí. Como el Llano Lugares, el equipo tenía este problema. ¿Cómo decía Colosito? A los técnicos nos contratan como no hay problema. Claro. ¿En el equipo? Sí, sí, sí. No, sí. No agarramos equipo. Y vean cómo estaban antes, sí, hace tres meses. Claro. Esa parte me llamó la atención. Y después, insisto, no quiso, siempre eludió, primero que todo cuando un goleador le consultaba sobre lo que sucedió, sobre la posible renuncia o el despido, él decía que creo que hay cosas más importantes, ganar el partido, apuntar por allí, y después cuando otro de los colegas le consulta sobre eso, directamente no responde.
Es decir, se pasa a otra pregunta. No sé si coincidimos, Federico, en cuanto sí, a... Sí, me llamó la atención también que... Bueno, pero no podía decir que mi trabajo no es bueno, ¿verdad? Claro. ¿Califica su trabajo sí, de bueno? Sí. No le queda otra. Y sobre si pensó renunciar, pasó la pregunta. Pasó. De largo. Después, el resto es muy... Es como... Después habló de su rasgo también. Dijo, atacar mucho, no desequilibrarse. Viste que nosotros somos claro, demasiado ordenados, entonces por eso tenemos poco ataque. Claro. Y después lo mismo de siempre, que hay que saber atacar. La posesión. La posesión, la tendencia, todo que usted escuchó hace 2 años, creo, de Taberizo. Lo mismo. Daniel, estamos acá tratando de desgrabar. La consulta de Johnny fue la que no tuvo respuesta, sí, exactamente. Como está diciendo Johnny ahora. Yo no sé si no hubo Johnny, o fue un no así cortando. No, claro, yo creo que hizo un gesto. Claro, por eso sí, rápidamente preguntó otra vez pero ahora las preguntas. Pero auditivamente nosotros no entendimos qué fue lo que pasó porque el monitor que teníamos acá no lo teníamos averizo. Hay que saber si él hizo un gesto o no. Vamos a preguntarle a Johnny. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la conferencia de prensa? Ratifico la gran convicción que tiene el plantel con el técnico. Fabián Balbuena creo que lanzó la frase, no crean todo lo que el periodismo dijo, dice. Pero tampoco quiso generalizar. No, claro. O sea, pero antes de esa frase. Pero yo creo que esa frase definitivamente confirma que el plantel de jugadores está muy jugado con Berizzo. Gran feria, liquidación por meses de primavera en Guaira Pisos. Este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de septiembre. Encontranos en los 4 locales. Showroom San Lorenzo, Laurel T, teléfono 0976-138-524. Capiatá, ruta 2, kilómetro 17 y medio. Capiatá, ruta 2, casi avenida Rojas Cañada. Loma Pita, ruta tras Chaco, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos San. Bueno, dos cosas. Uno, lo primero es que no crean en todo lo que sale en la prensa. Es una de las cosas principales que me tocó vivir en Brasil también. Muchos periodistas, no muchos, no todos, no quiero generalizar tampoco, pero la mayoría de los periodistas tiran informaciones por tirar, cosas que no son ciertas. Entonces, la gente, obviamente, como el 95-98% de todo el mundo sigue en las redes sociales y leen y creen en lo que se dice, obviamente hay que atender eso, y ese es uno de los mensajes que quiero darle a la gente, que no crean todo lo que se dice. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar. Volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número uno, la salud de cada día. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. Informes al 021-232-751. Muy fuerte mensaje de Balbón. Sí, porque yo creo que ahí también Fabián, y uno también entiende, él estuvo en Corintia y uno sabe esto, y cuando hace el tema del porcentaje del consumo en redes, es un poco lo que Berizzo había dicho en la conferencia anterior y en el postpartido del tema de un exceso de pesimismo que podemos debatir. Yo cuando te iba al tema de las convicciones, en las preguntas anteriores y en las respuestas de Fabián, hay un convencimiento futbolístico. Por eso aquella vez, después de lo de Pica, acá analizábamos, yo lo escucho a Fabián y a mí me recuerda la entrevista que tuvimos acá con Almirón. Por eso están realmente, ellos están convencidos, jugados, se juegan por el técnico. Y sumarle lo de Miguel Almirón, más lo que está diciendo ahora Fabián Balbuena, porque no es cualquiera también el que está hablando. No. Fabián es uno de los referentes de la selección hoy, en esta selección. Cuando charlamos con Gustavo Gómez, después de que ganara la Libertadores, también dijo lo mismo. Por eso cuando acá analizábamos el lunes, Bruno, uno decía, uno encuentra, y yo quiero que se utilice como un contraargumento, el famoso, bueno,
sino es una terquedad del técnico y los jugadores empiezan a codearse. ¿Qué es lo que es? Como sí ocurre en otros lugares donde vos sabés que no hay convicción de parte de los jugadores de lo que dice el técnico. Bueno, que entonces ellos estén más atentos, que sean más contundentes y que, porque los dos coincidieron, falta resultado, porque Berizzo, después de no haber respondido, porque él dijo, perdón, Berizzo dijo en un momento, textualmente dijo, creo que mi trabajo en la selección es bueno, sí, a mi proceso le falta una victoria y mañana vamos a buscar eso ante Venezuela. O sea, ¿qué es lo que dice? Perdón, sí, ponelo, dale. Independientemente del resultado de mañana y la inflación de desempleo en el país, ¿piensa usted que su trabajo es bueno y merece seguir al frente de la selección paraguaya? Creo que mi trabajo es bueno, sí. Y podría esgrimir argumentos para justificarlo. No creo que sea exactamente el momento, porque el argumento o los argumentos necesitan de victorias para respaldarse. Y necesariamente vamos y necesitamos una victoria. O sea que sí creo que mi trabajo al frente de la selección es bueno. Y que necesitamos victoria para que los argumentos tengan sentido, sí, es verdad. A nuestro proceso le falta una victoria y vamos a buscarla mañana con Venezuela. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Bueno, esta es la respuesta luego de... Repito, como voy bien dijiste, acá no teníamos el monitor. Yo después veo, tipo en el bar. Está Johnny para que le consultemos. Claro, porque después veo el momento. Porque viste que hoy en día, ellos al transmitir por el streaming y todo eso, vos podés rebobinar y ver. Porque la pregunta de Johnny podía generar una respuesta monosilábica. Porque Johnny le pregunta si pensó en la renuncia. Y vos sabés que ni le dio tiempo al camarógrafo para meterle el primer plano. Y medio meneando, pero por lo menos auditivamente no se le llegó a escuchar. Después él argumenta lo de su trabajo, porque mira que la siguiente pregunta también le recordó el tema de quedar sin trabajo y la inflación. Y fíjate que él cree que está haciendo un buen trabajo, pero él también es consciente que no puede desarrollar demasiado porque tiene la carencia del resultado. Por eso dice, yo acá no podría explayarme, no porque la atención pase por otro lado, sino que él mismo dice que hay un déficit de resultados con el tema de la carencia de victorias. Johnny, ¿estás ahí? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, aparte de lo que vamos a hablar, qué lástima no se le preguntó prácticamente sobre el equipo de mañana, o no sé si yo no escuché nomás. No. No. Pero no, nadie le hizo una pregunta aparte, futbolística. Qué pena, ¿verdad? Porque cómo va a encarar mañana, cómo va a jugar. No le preguntaron si puede ser Amarilla o Tacuara, ¿verdad? Hablando de los nueve, hablo que Oscar Romero ahora sí está disponible. El perfil de los zagueros. Ah, sí. Otra cosa importante, lo de Tacuara Cardoso, ¿por qué fue convocado? Esa parte saca también Ariel, que no estaba previsto, dijo. Claro, él catalogó como urgencia lo fue de Tony. No un fue llamado una urgencia. Pastada, No, o sea que no estaba planificada la convocatoria de Tacuara Cardoso, pero debido a que se tuvo que adelantar Tony Sanabria, quiere decir que estaba Tony Sanabria como para quedarse y jugar el partido contra Venezuela. Yo entendí de lo que explicó Berizzo. Yo también. O sea, vamos a escuchar de nuevo. Sabiendo que se trata de temas bien, bien personales e íntimos. Yo lo que puedo interpretar es que se adelantó el evento y todos los que somos papás más o menos sabemos que es una posibilidad, y si está medio a 12 horas de avión, o sea, desde ese lado, para entender un poco lo que ocurrió. Y en el tema futbolístico, sí, por ejemplo, hablo del tema de los perfiles de los zagueros, porque acá aplicamos esto, ¿no? Si Fabián está... allí, por ejemplo, uno cree que también va a ser titular y Fabián viene a jugar muy bien en Quito. Y otra mancha que se agrega a este proceso, que ya Berizzo explicó el tema de los resultados y el rendimiento, el tema de las lesiones. Podrá decir racha, lo que quiera, pero ahí reconoció que Cubas no va a estar disponible para mañana y tampoco estuvo disponible para los dos partidos
que ya se disputaron. Johnny, ¿cuál fue tu pregunta y qué fue lo que pasó cuando vos le hacías la consulta a Berizzo, el técnico de la selección, por favor? Taiga cumple 16 años y el regalo lo llevas vos. Por el aniversario 16 de Taiga, comprando cualquier modelo te llevas de regalo un kit motero. Llévate tu Taiga en cuotas desde 254,000 guaraníes, válido por el mes de septiembre. Aprovecha, visita las sucursales de Enverfino, la fanpage oficial de Motos Taiga. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 o en www.inverfin.com.py. Taiga, 16 años llevándote a donde querés llegar. Johnny, sí, ¿qué fue lo que preguntaste? Si pasó por su cabeza renunciar después de todo lo ocurrido el domingo, después del partido. Y como seguí por radio, no pude ver el gesto, pero es una conferencia. Pero no hubo respuesta, ¿verdad? No hubo respuesta, no. Quedó así, así. Y vos, Dani, viste... No, yo lo que llego a ver, porque... Viste, cuando se hace la pregunta, la toma es general. La toma, entiéndase, se le poncha a los dos. Y no le da tiempo, porque siempre es... Ya que el que lee la pregunta dice, pregunta para Fabián Balbuena. De paso me parece que John le hizo la mejor pregunta a Fabián. Porque ahí es donde el tema de, bueno, de cuáles son los puntos buenos, y ahí me parece que se explaya, porque hay dos momentos de Fabián. Esa y después la del tema de no crean todo. Y después cuando le dice a Eduardo Berizzo la pregunta que Johnny hace, no le da ni siquiera tiempo para ir, y cuando lo poncha Berizzo ya medio que estaba meneando. Entonces yo no sé si su meneo era no, pero auditivamente no se llegó a escuchar. Es más, todo lo que seguíamos era la lectura de la persona que estaba leyendo, e inmediatamente pasa la siguiente pregunta. Entonces no respondió con un gesto, dice. Por eso entonces no respondió. ¿Qué pelería el técnico de la selección nacional? ¿Cuál es el problema que diga? No, pensé o no pensé y punto. No, pero él puede decir, pero también el silencio, puede decir, yo dije no, o sea, yo no sé. Pero el silencio o el gesto también es una respuesta. Sí, pero a ver, además tenés tapabocas. Pero si uno espera a que se explaye el profesional, ¿verdad? Porque ¿cómo decir no se me pasó? ¿Cuántas veces vimos a se sienten incómodos ante la pregunta? Poné un poquitito de nuestra, la pregunta, y evidente no hubo respuesta, ¿verdad? Pues yo lo que vi fue un meneo de cabeza. Él puede decir, pero a ver, tenés tapabocas, es una conferencia audio. No hubo respuesta, pero a ver. ¿Pasó por su cabeza renunciar después de todo lo ocurrido el domingo? Para Fabián Balbuena, creemos todos que si no se gana mañana... Ahí está. No, pero a ver, cronológicamente primero le hizo la pregunta a Fabián, después a Berizzo, y después pasa a la siguiente pregunta. Pero no se llega a escuchar, esto ya es un editado. ¿Y el tribunal va a interpretar como que... Después no. Claro, él sí, por ahí dice, uy, mira, te están criticando porque dije, no, yo, me hacen una pregunta si se me pasó y yo mené la cabeza, pero repito, yo creo que hay más gente escuchando escuchando que mirando, y yo creo que podría haber dicho no, nunca se me pasó por la cabeza renunciar, porque mira que... Y en el caso de Fabián, cuando digo, a mí me recordó aquella nota con Almirón, mira que si uno dice, para todos, porque cuando dice no crean todo lo que se publica, el tema de redes, y cuando se le dice el tema de los que gritaron fuera, yo me quedo con la gente que salió a las calles a despedir a la selección también. O sea, entonces, ellos son conscientes. Lo que pasa es que todos sabemos cuál es la solución, revertir con el resultado. Por eso el propio Berizzo cuando dice, yo puedo argumentar que mi trabajo es bueno, pero no lo podría hacer acá. Y uno dice, ¿por qué? Y porque no he ganado todavía. Entonces, es un círculo, y después de lo que acá estábamos debatiendo desde el lunes, y si se le gana, estaremos hablando que solamente se le ganó al mismo equipo que es el colero del torneo, porque uno escuchándole va a creer que Paraguay todavía no ganó las eliminatorias. Paraguay ya ganó en la fecha 2, o sea, fue uno de los primeros en ganar, y no es que hubo un acompañamiento gracias a ese triunfo de un rendimiento, todo lo contrario. Acá todavía
la gente se acuerda cuando acá discutíamos si evolucionó o involucionó, y para la APF ya habían evolucionado en el combo de junio, y uno ha visto que se retrocedió algo, se mejoró en aspectos puntuales en la Copa América, y es cierto, se generaron ocasiones contra Colombia, pero Colombia no generó más ocasiones. Lo que uno va es, si nosotros vamos a depender de estar un poquito más atentos y contundentes, ¿qué va a ocurrir si es que el rival de una jerarquía mayor a Venezuela también está más atento y aprovecha las ocasiones que está generando? Johnny, ¿a vos qué parte te llamó la atención de la conferencia de prensa de Berizzo? Lo de Berizzo no me llamó atención, sí de Valbuena. Y justamente esos puntos que están tocando ustedes, analizando el tema de... Fuerte el mensaje de Valbuena. Sí, totalmente, sí, muy pero muy fuerte. Me parece que mucho más atendible todo lo que expresó desde el principio hasta el final Valbuena, que es técnico. Cuando le dice a la gente que no crean todo lo que se dice, no estamos a nivel de, con otros términos estoy diciendo, a nivel de Brasil o Argentina, pero estamos para pelear contra cualquiera, decía. Me parece muy buena la conferencia de Valbuena. Pero tirotea contra la prensa. Claro. O parte de la prensa, porque en realidad dijo, no quiero generalizar. Lo que está diciendo es que se dicen cosas que no son, dijo. Lo que está diciendo es, en otra palabra, que fue un invento esto de la posibilidad que se va a ir Berizzo y compañía. Eso es lo que quiso decir. Y que no crea. Pero no sé si puntualmente sobre eso se refería. No hay otra cosa que desmentir. Porque si yo, por ejemplo, en todo momento se habló de la adhesión de los jugadores a Berizzo, ¿verdad? Sí. Nunca se dijo lo contrario. Y entonces yo no encuentro otra cosa que considere Valbuena que sea mentira. No hubo problema. Se perdió, creo que todo se debió apuntar al planteo del técnico, no a un problema interno de la selección, como suele pasar en otro momento, que este estaba peleado con el otro. No se habló de eso, por eso llama la atención. No, pero te voy a explicar. No, por ejemplo, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hubo, por ejemplo, en las últimas horas desde ayer, sí, informaciones de que, por ejemplo, Miguel Figueredo, el presidente de Sudamérica, tomó contacto ya con un técnico. Sí. En este caso con Gustavo Costa se habló, ¿verdad? Según parte de la prensa. En este caso no, nosotros no dijimos eso acá, ¿verdad? Pero también se dijeron en otros medios, pero nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que dicen otros medios, como también nos hacemos cargo de lo que nosotros decimos. ¿Nosotros qué dijimos? Que Berizzo ya no iba a seguir como técnico de la selección paraguaya y que estaban buscando los dirigentes una salida con el argentino. ¿Pero qué pasó? Esa salida que se propuso, que fue la de Bobadilla, y grabá esto por favor, Ariel Vera, nuestro querido operador, miércoles 8 de septiembre. Lo que acá en esta radio nosotros nos hacemos responsables es que teníamos la información que lo querían sacar a Berizzo. Propusieron el nombre de Bobadilla, pero ¿qué pasó? El plan B no fue aceptado por el plantel de jugadores. Entonces ahí se encontraron con esa encrucijada de que el plantel no aceptaba a Bobadilla como interino y los tiempos no daban. Entonces por eso Berizzo continuó, y aparte hay que tener en cuenta que la cláusula de rescisión, y también acá yo me hago responsable, es de $1.500.000. No es poca cosa. Entonces, yo creo que no solamente, claro que sí, en parte se refiere al tema de Berizzo, Valbuena, pero él dice, no crean todo lo que se dice. No dice, todo lo que dice la prensa es mentira. ¿Se entiende, verdad? O sea, yo creo que inclusive para mí, Valbuena, ¿puede cerrar la puerta, por favor? ¿Puede cerrar la puerta de ese lado del cuesta mucho porque para conservar? No, del vidrio, de ese ahí, está cerrado. Ah, bueno, no, está bien, déjalo así, Ariel. Voy a tratar de concentrarme, perdón. Entra, Edgar, por favor.
Hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy tenés que pasar por Farmacias Catedral hasta el 50% en todas nuestras sucursales en cuidado personal, cuidado de la salud, vitaminas, fragancias y mucho más. Con todas las formas de pago, acércate a una de nuestras sucursales o haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. Que llegamos hasta donde los indiques. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Lactolan te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruté compartir Lactolanda, la marca láctea número uno, la salud de cada día. Bueno, estaba diciendo, yo creo que lo de Fabián Balbuena inclusive ratifica que existió esa situación, porque él lo que dice es, no crean todo. Poné otra vez y vas a ver, no crean todo lo que dice la prensa. Pero nos sale a decir, señores, todo lo que la prensa dijo o parte de la prensa fue un invento. No dijo eso. Él lo que dijo es que hay cosas que se dijeron que no son reales. O yo estoy entendiendo mal, pero esa es la lectura al final que yo estoy entendiendo. Yo creo que acá él ratificó inclusive que hubo un movimiento de golpe de Estado, entre comillas, golpe de Estado, ¿verdad?, para Comerizo. Porque si no hubiese dicho él, por favor, no le crean a la prensa, porque si llegó a este punto Fabián Balbuena, y tiene mucha personalidad el jugador, y habla muy bien, no es un jugador que no maneja el idioma o no maneja los conceptos. Su narrativa no es de cualquier jugador. Entonces él dice, no crean todo lo que la prensa dice. Y después dice, alguno otra vez dice. No, es que él haya salido a decir, señores, no crean lo que la prensa dice, porque lo que se dijo en las últimas horas fueron noticias inventadas, por ejemplo. Ahí iba a cambiar el tenor de la cuestión. Ahí, ¿sabe qué íbamos a decir nosotros? Ah, entonces quiere decir que nosotros, la prensa deportiva paraguaya, inventamos lo de Berizzo, que iba a salir Berizzo. Y cuando acá consultamos con una fuente directa, ustedes recordarán ese día del tema Berizzo, cuando dijimos que esa alta fuente nos decía, no pasa nada, pero al mismo tiempo Arreglón Seguido escribía, a Venezuela hay que ganarle sí o sí. O sea, es, nos mantenemos en esto. Yo por lo menos me mantengo en esto. No se le gana a Venezuela. Y Berizzo, inclusive, él solo se va a ir. Yo hasta creo que, y esto ya es muy, muy personal, yo hasta creo que hay un acuerdo. Porque hoy Berizzo también salió a decir, lo que nos falta es una victoria en nuestro proceso. No puedo decir nada. ¿Qué le voy a decir? Vamos a volver a escuchar esa parte de la conferencia, y yo creo que ya la dirigencia le habrá dicho, hermano, todo bien, todo lindo, pero no se gana. Tu proceso está bien, te trajimos para esto, para que a lo mejor se cambie el sistema del fútbol paraguayo y de cómo juega la selección. Berizzo insistió con jugadores, insistió, por ejemplo, y acá ya una opinión futbolística, insistió para mí en demasía con Gastón Jiménez, y no rindió lo que tenía que haber rendido para él. Entonces, señores, no es que agarró Balbuena y dijo, toda la prensa mintió, nunca existió lo de Berizzo. Primero dijo la prensa, después como que retrocedió, porque si él no, pues, no, pero fue justo, Ariel, pero iba fue a ser justo, mucho más afiante. No, porque fue justo él, porque no todo fue, no, es que cada programa deportivo y cada periodista deportivo, porque él se refirió mucho a las redes sociales, cada periodista deportivo lanza una información. Entonces ahí vos tenés que hacerte responsable. Pero yo sigo sosteniendo, y no es mentira, que a Eduardo Berizzo los dirigentes pensaron en cambiarle. Bobadilla no fue aceptado, los jugadores se juegan con Berizzo. Pone por favor esa parte, mi querido Ariel. Bueno, dos cosas. Uno, lo primero es que no crean en todo lo que sale en la prensa.
Es una de las cosas principales que me tocó vivir en Brasil también. Muchos periodistas, no todos, no quiero generalizar tampoco, pero la mayoría de los periodistas tiran informaciones por tirar, cosas que no son ciertas. Entonces, la gente, obviamente, como el 95-98% de todo el mundo sigue en las redes sociales y leen y creen en lo que se dice, obviamente hay que atender eso, y ese es uno de los mensajes que quiero darle a la gente, que no crean todo lo que se dice. Ahí está. Dani, Ariel, Federico, por favor, ¿tienen ustedes la posibilidad de hablar? Yo rescato que, porque a ver, esta no era una pregunta sobre, como vos decías, los últimos antecedentes. Lo tenía guardado Valbuena, porque acá él le dice algún mensaje para la gente. Claro. La típica alfombra que le decía, bueno, algo más que se nos pasó, quiere decirle, dice dos cosas. La segunda ya era la más parte deportiva, pero la primera es, yo creo también hay mensaje para los que filtraron. Es como diciendo, ¿usted no se percatan que nosotros hemos jugado con este técnico? Porque cuando vos contabas, en aquel momento era que la negativa era porque era Bobadilla. Yo lo que entiendo es que la negativa es porque quisieron sacar a Berizzo. O sea, hay una diferencia también, porque si dicen, no, si la negativa es por Bobadilla, mucha gente reaccionó como Ariel aquella vez. Pero ustedes que ganaron para estar siendo quisquillosos, entonces espera un poco. Están filtrando que además nosotros estamos con este técnico, pero están haciendo la información que nosotros no estamos con este y que somos quisquillosos porque va a venir otro que nos va a sacar nuestra rutina o nuestra zona de confort. No, esperando un rato. Yo eso es lo que interpreto de lo que dice Fabián en esa parte. Pero ahí no desmiente que se buscó vuelta para sacarlo a Berizzo. Claro, y después porque si él quería decir eso, lo podía decir tranquilamente. Pero es lo que dice, no crean todo lo que dice alguna parte de la prensa. Textualmente, esa es la frase de Balbuena. No, pero lo que pasa es que después, cuando arregló enseguida, él también habla mucho de las redes. Y es cierto, o sea, uno hasta el cansancio dice esto porque son plataformas diferentes y lo que aparece, si hoy en día hasta ni lo que dice en el titular no coincide con el desarrollo de la noticia de la misma información de una misma plataforma que es una página web, lógicamente eso va a ocurrir. Entonces el disparador es la enorme mala onda que existe con la selección. Entonces ellos dicen, espera, si nosotros somos tan desastres, y ellos dicen, puerta adentro, no somos tan desastres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí uno puede inclusive ampliar el espectro y no solamente quedarnos con lo que ocurrió desde el domingo a la noche con el fuera Berizzo hasta lo que fue esa jornada, cuando acá analizábamos que era el no pasa nada, si ganando se quedaba para la continuidad en el proceso. También puede decir, espera, nosotros jugamos de esta forma y todos dicen que fuimos un desastre. Yo también puedo decir, nos crean todo. No es solamente de la parte informativa. Después podemos analizar lo otro. Pero lo que yo le escucho a Fabián Balbuena es que mucho de este enorme pesimismo, Berizzo lo había dicho en la anterior, que él cree que hay un exceso de pesimismo. Nosotros le decimos, si ganaste 1-8 y nos sostenemos porque los otros tampoco están ganando, no sé si es exceso o en realidad tenemos grandes factores exógenos que nos están manteniendo allí. Lo que él dice es, no, es para tanto. No, o sea, no somos tan malos como se plantea. Nosotros mismos también convivimos. Vos decís acá, mira que dentro de todo me gustó el trabajo. ¿Pero qué partido viste, Federico, Ariel, Bruno, Dani? ¿Qué partido? O sea, hay una corriente. Eso es innegable. Entonces los más afectados ellos dicen, espera. No es tan así, pero también comprendo porque el 95, el 98%... consume esto y hay una dinámica que hace que siempre sea la misma consecuencia. Es decir, si vos decís, pero se jugó más o menos, no, ¿qué se jugó? Fueron horribles y va a tener 8000 me gusta. Entonces, a eso yo creo que apunta Fabián, sin desconocer de que hay algunos puntos de déficit, más allá de que volvieron a proyectar una imagen más optimista de la que uno cree está ocurriendo con la selección. Federico. No, yo creo que apunta a las informaciones, porque los otros son comentarios que uno puede hacer sobre
El rendimiento es que planta bandera. En cuanto a lo de Bobadilla, el plantel no lo quiere a Bobadilla. Bobadilla está en un sector que ha sido muy crítico y ellos saben, todos saben, y es uno de los máximos críticos de esta generación y su a ver cómo decir, su carácter, por no decir otra cosa. Y se la tenían jurada y apenas se mencionó, y creo que Valbuena estará contento de que se haya hecho saber que este plantel tiene resistencia hacia Bobadilla. Lo de Berisha está muy seguro, muy claro, desde aquello de Almirón pasando por lo de Valbuena. Y más allá de lo de Fabián, que sí, que se puede jugar en contra, ¿verdad? Porque después las cosas se dan y el jugador tiene que... Ojalá que mañana Paraguay gane y esto quede en la mentira de la prensa, ¿verdad? Porque siempre va a quedar así, pasa en los clubes también. O no, me acuerdo una vez, el plantel de Cerro salvó a Faría de una... Si no le ganaba a quién, era un equipo brasileño, a Corinthians. Si no le ganaba a Corinthians, se iba a Faría y... Ese 3 a 2 todos los goles... Lo fueron a festejar con Farías. Y después a las dos fechas se fue yendo. Fue cuando perdió en Chile por los glóbulos blancos. Quien más lana, mal acaba, se dice a veces. Y después me pareció, lo de Berizzo me pareció muy bueno cuando él evaluó su trabajo y después dice, nos falta una victoria, está claro. Y yo creo que Berizzo, al principio, cuando le preguntan si depende del resultado del jueves, él dice, no voy a hablar de eso acá, lo importante del partido, ganar el partido, cómo lo vamos a jugar. Hay cosas más importantes. Yo creo que esa es la información. Lo que decía Bruno, incluso se habría hablado ya con otro técnico, como para que no se diga, no hay plan B, ¿verdad? Y si no gana, se tendrá que ir, y hasta puede ser que resigne la rescisión, porque parece un tipo de bien Berizzo, ¿verdad? O sea, uno no ve con cosas sobre eso. Con cosas oscuras. ¿Vos decís por qué? ¿Por Berizzo? Y no sé. Porque hoy en la conferencia volvió, por ejemplo, a decir, habló del... En algún momento dijo honestidad cuando uno trabaja con... Sí, con honestidad, dijo. Claro, muchas veces recalcó eso. ¿Y vos sabés por qué me parece, Ariel? Porque los jugadores lo quieren. Los jugadores tendrán todo lo que quieran, pero cuando un técnico es mal bicho, los jugadores no van a poner la mano en el fuego por vos. Y son muchos jugadores, y jugadores de carácter. Escuchamos a quien, Almirón, a Valbuena, los otros. Los jugadores saben bien, miden bien eso. Y por eso administrador de grupo. Yo hablé de buena persona. Yo hablé buen tipo, hablé de buena persona. Pero estamos hablando porque cuando yo dije me parece un buen tipo Berizzo, Ariel dijo yo tengo duda de eso. Y ahí yo seguí pues le dije, "No, a mí me parece que cuando un plantel está mucho con un técnico porque los jugadores y preguntarle a cualquiera también." Pero ¿a qué vino ese comentario? Porque vos hablaste al tema de la salida de la cláusula, al tema que sabría. Yo no creo. Al tema que sabría que su trabajo fue malo y pactó, no, ¿sabes no, qué? Si no gana, me voy sin cobrar. Habló de la victoria. No, él dijo. Ya sé, pero Dani, vamos. Él sabe, pero él sabe que los resultados, por eso después agrega, el tema, claro que nos falta esa victoria, una victoria, y él sabe que no logra esa victoria y se va, su trabajo habrá sido bueno, pero los números malos, poner entonces eso, y entonces a mí me parece que hay un arreglo como para que no cobre la rescisión que tendría que cobrar, me parece, por eso ya se habría hablado con otro técnico. Me parece que está así, está pendiente. Después hablaba de lo de Faría, ¿verdad? Depende de un partido. Y creo en la primera, que vos recordabas, cuando dice cosas más importantes. Claro. Cuando no hay negativa, a mí me parece que está así hecha. Se gana, el grupo feliz, somos todos felices, vamos a trabajar en el combo. Por fin logramos la victoria que esperábamos. Pero si no gana, me parece que se va. Vamos a ser franco también. Sí. Y hoy vamos a sacar la calculadora, aunque a Ariel no le gusta esto y se pone muy nervioso cuando decimos lo de la calculadora. Uruguay está un desastre, ¿eh? Si es que Paraguay le gana mañana a Venezuela. Sí. Y es más, te digo, hay contundencia, por ejemplo, y gana bien Paraguay. Bueno, lo que está descansado. Estamos en zona de repechaje. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿para qué vas a cambiar de técnico si en octubre tenés el combo de partido? ¿Qué es lo que va a hacer el técnico que va a venir? Vamos a ser realistas. O sea, yo creo que está bien. Hay errores que cometió Berizzo. Hay cosas que no está bien. Pero también hay que ser... Yo creo que el dirigente para eso está. El dirigente no puede hacer un cambio a la ligera nomás. Yo sé que es antipopular lo que yo estoy diciendo.
Pero me viene ya puta, no hay tiempo. ¿A quién es lo que le van a traer ahora? ¿Y quién te garantiza que el que venga va a ser el tipo que va a cambiar totalmente la historia de la selección? Era lo que te dije el lunes. Era lo que te dije el lunes. Yo dije, mira, para que no digan que soy defensor de Berizzo o algo por el estilo. Yo dije acá que si se lo va a cambiar, cámbienle ya antes de la Copa América. Por favor, si lo van a cambiar, hagan el cambio ahora. Porque mañana gana contra Venezuela. Y mirá que la vara que le están poniendo a Berizzo es un examen teóricamente en la que él tiene que pasar. Porque Venezuela es la última selección en estos momentos de la eliminatoria. Es una selección. Verá, es una selección. No vale, es como que te den un examen que vos ya rendiste la semana pasada y sacaste 5. Dani. Y encima es el único. Viene con un técnico. Viene con un técnico interino. Con un técnico que se fue que no le pagaban hace 10 meses. Viene sin Tomás Rincón. Viene en duda con este jugador del Atlanta. ¿Cómo se llama? Joseph Martínez. Sí. O sea, en el peor momento de Venezuela. ¿Y ese es tu parámetro? No, por eso te estoy diciendo. Y bueno, y esa es la vara que le están poniendo. Pero si vos sos realista en los números, vos decís, Berizzo puede decir mañana, por eso él dijo hoy. A nuestro proceso le falta una victoria y mañana lo consigue. ¿Y qué le va a decir? Él volvió. El dirigente, ¿qué se va a decir? Si los jugadores están con él. Los jugadores están con Berizzo. Se va a extender la agonía en los tres, la jornada triple de octubre. No, pero él recordó. Y eso apuesta a la dirigencia. Yo estaba mirando. Disculpa, Mariel. Estaba mirando los números de Berizzo en el Bilbao: 15 partidos jugados, 2 ganados, 8 empatados, 5 perdidos. Y lo echaron. No, esa relación se vio en Bilbao, fue pésimo. En Celta le hizo ganado, en Bilbao le fue horrible. 8 empatados, 5 perdidos. Yo quiero que hable Ariel. A lo que voy, disculpame, que a Berizzo lo aguantaron 15 partidos en España, en Bilbao, ¿verdad? Fue muy malo. Y acá hay más aguante, la selección está aguantando más que lo que lo aguantó Bilbao. Lo de Celta es importantísimo. En Sevilla también una gran cantidad de empates. Vos sabés que tiene una gran cantidad de empates en los tres equipos españoles, pero lo de Celta desequilibra porque ahí tuvo ya un par de épocas, victoria resonante, clasificación a la Copa Europea, pero lo de Sevilla y Bilbao son muchos empates, muchas derrotas y muy pocas victorias, algo muy parecido a lo que está haciendo aquí. Por eso no me parece extraño, o no me parece que Berizzo se escandalice si mañana no gana y le dicen, ¿sabe qué? Hasta aquí llegamos. No, por eso cuando el lunes acá debatíamos fuerte, era, mira, si vos no te percataste de que hay una gran convicción de parte de jugadores y cuerpo técnico, salvo que me digan, no, ¿sabes qué? Hay 25 jugadores aislados, renegados, porque no rindieron, llamarle Cecilio Domínguez, Iturbe, Juan Escobar, que están esperando y sacando a este técnico, vienen ellos, porque algunos ya están muy, muy pegados a Berizzo. Ni siquiera eso, y el domingo de la noche, ya que Fabián tiró el tema de redes, los dirigentes actuaron de tuiteros. Que, uy, vamos allí, el tema de, mira que estamos viendo la rescisión, que esto, que lo otro. Porque si hay realmente convicción de todos, hasta con un mal resultado vos tenés que bancar el proyecto. Claro. Y si no crees en el proyecto, aunque ganando, tenés que tomar la medida, ya sea en la fecha 1, 5, 8, 12, 16. De las eliminatorias. Pero entonces, que ya hubo malos resultados. Mi Dios, por favor. Antes de la Copa América, cuando muchos estaban hablando que se podía cortar el proceso en ese momento, ya eran malos resultados. ¿Y qué se dijo? Bueno, se lo dejó, entonces que vaya hasta el final. La primera que va a tener dos partidos después. No, mira qué. Y bueno, por eso mucho, creo, en esta mesa, todo en coincidencia, decíamos, si tienen el cambio, que venga ahora. Perdón, seguimos en Twitter, ¿verdad? Al aire. Perdón, estamos al aire en Twitter, muchachos. Seguimos, ¿verdad? En arroba Bruno Pon. Bueno, déjenle hablar a Ariel, por favor. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándolos a nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. Teléfono 021-495-950. Ahora, avisaron a Ariel si va
si no tenés el, ¿cómo se llama?, la piel dura como para entrar y criticar o hablar o decir lo que vos avisarnos que sigan hablando de Dani Federico. Será, ¿no?, mi querido, en su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982 104 287, 0982 104 216, 021 607 151. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Tu opinión, lo que me extraña, por el final de cuentas, ahora decís que qué es lo que tanto, si se cambia, quién es lo que va a venir. Pues yo creo que algún golpe efectista hay que hacer, porque cuando hay algún cambio se trae aires renovados, capaz si viene un nuevo entrenador va a poner a cada quien en su puesto, va a renovar toda la expectativa. Pero estoy de acuerdo también con Dani, si es que la dirigencia está convencida, no tendría que estar sujeto a la continuidad de un entrenador a un solo partido. Eso es ningún tipo de duda. Y está claro que, para mi gusto, acá lo que está pasando es que se está esperando a ver qué pasa para que el propio Berizzo por allí facilite la salida en caso de que no se dé un resultado positivo frente a... Que no gane mañana. Sí. Entonces, la única porque el propio Berizzo se supone que ya va a ceder un tanto, porque va a entender que el ambiente ya no va a estar de ninguna manera dable o favorable para que él siga. Y en cuanto a lo de alguna, está claro que el bombazo para nosotros, digo así, para la prensa. Después él da marcha atrás, porque está claro que iba a ser mucho más desafiante. ¿En qué sentido? ¿En qué punto lo que es la bomba? O sea, sobre... claro que es una bomba, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Sí. Pero ¿en relación a qué? Y en relación a que el periodismo con las informaciones creó este tipo de cierta inestabilidad en el ambiente de la selección nacional, que me parece que no tiene nada que ver con nosotros, con las informaciones, porque primero que todo son verdaderas, verídicas, y después si alguien creó una inestabilidad son los propios jugadores y el cuerpo técnico, que no consiguen los resultados, y los números son fríos y somos objetivos. Y dentro de todo, me parece lo que Balbuena busca es, a partir de estas declaraciones, donde están muy casados o casadísimos con Berizzo, lo que busca es blindarle y protegerlo. Esa es la lectura que yo le doy. Bueno, para hacer bien claro que cada uno tenga su postura, para que después no se hable con el diario del lunes, la pregunta es la siguiente en la mesa. ¿Se gana mañana contra Venezuela? Es más, voy a poner un agregado. Voy a agregar al combo. Viste que ahora vos pediste, hacés un pedido y en línea te pone, querés agregarle más queso, panceta, qué sé yo, no sé. Lechuga, tomate, queso, no sé. Te voy a poner el agregado, te voy a poner más aderezo al tema. Ariel, a vos te estoy diciendo. Te escucho. A vos también, Dani, a vos, Federico. Vamos a suponer que mañana gane Paraguay. Ojalá, yo quiero que gane Paraguay, yo me quiero ir al Mundial, ojalá que mañana gane Paraguay. Gana, gusta y golea. Berizzo tiene que continuar. Quiero la opinión de cada uno, por favor. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian. De Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en tres presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y yerba mate compuesta. Otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Vamos a hacer por votación. ¿Con quién hay que arrancar esta diferencia? Difícil pregunta, creo que no es una pregunta muy fácil de responder. Ariel, ¿con quién arrancamos? Arranco yo. Y a ver. Muy difícil, entonces, pues todo muy mal. Federico, ¿con quién arrancamos? No, vamos, en esta vamos a entrar todos, ¿verdad, Dani? Sí, es una pregunta, Bruno, que va a tener dos respuestas de mi parte. Yo también.
Claro, una es la Real, la sí. que van a hacer. La Real es la más importante. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, se van a contestar, tan ansioso, dale. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Productos lechentera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche para todo lo que hagas elegir. El sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Independientemente del resultado de mañana y la inflación de desempleo en el país, ¿piensa usted que su trabajo es bueno y merece seguir al frente de la selección paraguaya? Creo que mi trabajo es bueno, sí. Y podría esgrimir argumentos para justificarlo. No creo que sea exactamente el momento, porque el argumento o los argumentos necesitan de victorias para respaldarse. Y necesariamente vamos y necesitamos una victoria. O sea que sí creo que mi trabajo al frente de la selección es bueno. Y que necesitamos victoria para que los argumentos tengan sentido, sí, es verdad. A nuestro proceso le falta una victoria y vamos a buscarla mañana con Venezuela. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Bueno, ¿quién arranca, muchachos? Ariel, levanta la mano. Yo estoy en la línea de Federico. Dos respuestas. La primera, la pelota apenas pasa la raya de gol de Venezuela. Justito, sí, por supuesto. ¿Cómo pasa la pelota a la raya? Una victoria, sí. Ariel, mínima. Ponerle ese gol de Tacuán y el pájaro de Tarón, los dos le van a mirar. Pero, vos estás desvirtuando mi pregunta, porque yo dije que te gana el gol, vos me salías a decir. No, Bruno, por eso te dije, yo te redoblo la apuesta, ¿sabes qué? Es porque yo soy el que va ahí a pedir a la mesa. Y vos sos el funcionario de la empresa. Y yo te digo, dame una hamburguesa. Y me voy a decir, acá tengo la aderezo, acá tengo las patas, dame nomás tu hamburguesa. Vos me querés vender, yo te digo, ¿sabes qué? Sin tus aderezos, sin tus combos, solamente con la hamburguesa, sigue. O sea que ganando 1-0 Cortizona y a lo mejor sin jugar bien, Berizzo continúa. ¿Qué es lo que enfatizó Berizzo junto a Balbuena? La selección está bien. Juega bien. Necesita un triunfo. Triunfo. Por eso, yo te digo, no, como cliente, no, olvídate la otra. Tienes razón, porque sabes que Berizzo ya ni habló ya del tema de posesión, de jugar bien. Arrancó cuando la primera palabra que escuchamos en el contacto de posesión. Claro, pero ¿qué le falta? La primera respuesta de posesión. Valbuena mismo dijo, nosotros estamos bien, la selección está bien. Entonces, yo te digo, todo muy lindo tu combo, todo muy lindo ese juguete para mi hijo. Yo te digo así, ¿sabes qué? Dame nomás la hamburguesita así, sin huevo, sin nada, capaz el queso cheddar tenés que ponerle para que se sepa que es hamburguesa y no es. Bueno, se entendió muy bien. Vamos al segundo. La raya de gol así apenas pasa la pelota. Mirá, qué malo que Ariel con razón. Tres pelotas en el palo de Antonio Silva figura. No crean todo lo de las presas. Antonio Silva figura, gana Paraguay. 0-0, sigue Berizzo. 0-0, atención Twitty, Ariel Julián Marecos. Buscale ya otra foto, hermano. Siempre le pones la foto sentada, parece un... No, me cambió la vez pasada. Me gustó la última, Nico. Menos mal que corregimos eso, ¿no? Sí. Mantener tu... Dani, la foto de Dani le puso una bandera para muy populista, la foto de Dani. Bueno, atienda, Ariel Julián dice, Paraguay... ganando 0-0, Berizzo continúa. Sí, sí, sí. Bueno, entonces así tal cual voy a poner textualmente. Sí. Dani, ¿cuál es lo segundo? Ah, lo segundo. Esa es la respuesta porque es una cuestión de la APF. No. Inclusive ganando bien, olvídate, porque Venezuela, al final de cuentas, ¿qué parámetro va a ser una selección que está en el fondo? Y que vos mismo dijiste que se fue su entrenador, no le pagaron un año de salario, está en otra Venezuela. En otra absolutamente. Pero mirá que la otra Venezuela no jugó mal, Vos sabés que un error fue producto del gol. ¿Contra quién jugó? ¿Contra Perú? Perú le ganó 1-0. ¿Sabés que no jugó mal Venezuela? Te estoy diciendo que no jugó mal. Y es gol. No sé qué va a pasar mañana. Ojalá que Paraguay le meta 5, ¿verdad?
5 quiero que le meta mañana. Yo no le aguanto a los venezolanos futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando. Porque por su culpa, Federico, pero nos dejaron fuera el último mundial, hermano. Está bien que vos tengas tu lomitería ahí de cerca del venezolano. ¿Lomitería? Por favor, ¿cómo que lomitería? No, como se hace que te puedo dar varios rubros también. No, es una forma de decir, porque los venezolanos, hermano querido, tienen su... No, pueblo hermano, pero futbolísticamente les tengo un rencor, un odio, una espina que no me puedo sacar de que no nos fuimos al último mundial cuando ellos ya no tenían más nada que ver. Bueno, Dani, ¿cuál es tu respuesta? Para poner en Twitter nomás ya, ¿qué vos qué decís? ¿Que continúa ganando bien, jugando bien o mal? Te saqué el combo de eso. Ganando, pero continúa firme. Firme, bueno. Ganando, continúa firme, chum. Federico. Voy a pensar para Twitter. Atención, porque atención. Tenemos información siempre con el diario del lunes. Yo estaba por responder, hermano, y me cambiaste. Se levanta Federico. Bueno, Olimpia, ahora, lo último, vamos a contar lo último y opina Federico sobre el tema Berizzo. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Fernando de la Mora, Eusebio Ayala. Seguinos en Facebook e Instagram, @ Casa Imperial S.A. Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @ Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más o llamanos al 418-0146. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp más 595-212891000. Perdón, Johnny no quedó en el circuito. ¿Cómo va a jugar Paraguay al final? Vamos a retomar con él el contacto. ¿Cómo está la situación de su continuidad al frente de la selección? ¿Pudo hablar con los directivos sobre eso? ¿Es obligatorio ganar para seguir? Hay una cosa más importante que yo mismo, que es que el equipo gane, que el equipo se sienta seguro de lo que hace y que salga en búsqueda de la victoria, que es necesaria no solo para mí, sino para todos. Así que todas las energías están puestas en el partido de mañana, intentando una victoria que, como les decía recién, es necesaria y que la necesitamos todos. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En cambios, Irendahuet, ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Federico. No, lo mismo de los compañeros, claro, la misma lectura. Si estamos hablando, debatiendo media hora sobre eso, el tema de ganar como sea, y hay continuidad del ciclo de Eduardo Berizzo. Yo dejaba en claro que después del partido anterior que ya no confiaban en su trabajo para seguir, pero va a seguir. Ahora, si pierde, habría un plan B, porque lamentablemente se maneja así la cosa. Como estuvimos hablando siempre, una pelota en el palo, una tajada del arquero, un error defensivo puede pesar, pero lo admitió el propio Berizzo en la última parte, lo que acaban de escuchar. Él califica su trabajo bueno, pero sabe que le falta esa victoria, y si no llega ante el peor equipo, entonces ya no habrá más nada que hablar para su continuidad en la selección después de 2 años. Estamos con el colega Rodrigo Vázquez de Radio Sport. Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Un gusto enorme. Bueno, gracias por atendernos. Álvaro Gutiérrez. Nos dicen que es candidato a dirigir, candidato uno, es el próximo director técnico del Olimpia. ¿Quién es Álvaro Gutiérrez? Bueno, primero que nada, manejarlo lo que ha sido Álvaro Gutiérrez a nivel profesional como entrenador. Álvaro Gutiérrez debutó como técnico a nivel profesional en Primera División en Nacional. Fue en el año 2014, dirigiendo después de Nacional, después de que Nacional haya perdido un clásico de forma estrepitosa, 5-0 ante Peñarol. En ese momento echaron a Gerardo Peluso, quien era el técnico hasta ese momento del equipo tricolor, y asumió Álvaro Gutiérrez en una etapa complicadísima. Nacional se jugaba la clasificación a la Copa Libertadores, algo que venía ocurriendo hace más de 20 años de forma consecutiva, y Nacional peligraba con esa clasificación, algo que podía ser histórico. De todas maneras, asumió Álvaro Gutiérrez, ganó los 3 partidos que le quedaban pendientes al campeonato uruguayo, metió a Nacional nuevamente en zona de Copa Libertadores, y esa racha no se cortó, algo que era el objetivo hasta ese momento por parte de la dirigencia del equipo tricolor. Arrancó el campeonato nuevo, campeonato 2014-2015, y Álvaro Gutiérrez continuó en la dirección técnica. Torneo Apertura, ganando 14 partidos de 15, solamente perdió un partido frente al Tanque Sisley en el Gran Parque Central. Hizo una campaña, te diría, casi perfecta, siendo campeón de ese torneo Apertura. Y después del torneo clausura que termina ganando Peñarol, termina obteniendo el campeonato uruguayo en finales, precisamente contra el equipo carbonero. Fue su primer año en Primera División y la verdad, un primer año exitoso. Desde ahí pasó por diferentes equipos de Arabia Saudita, estuvo en Liga de Quito, no le fue tan bien, sobre todo en Liga de Quito, y retornó a nuestro país. Estuvo un tiempo sin dirigir hasta el momento en el cual, hace 2 años aproximadamente, en el año 2019, asume el cargo de técnico de Nacional nuevamente, en una situación similar a la que había asumido en su momento en el 2014. Ustedes recuerdan que yo les decía recién, después de perder un clásico 5-0 contra Peñarol. En esta oportunidad no fue tras perder un clásico Nacional, pero sí fue luego de que Nacional había quedado 9 o 10 puntos por debajo del primero, que era Peñarol, precisamente en la tabla de posiciones. Asume Álvaro Gutiérrez, coloca a Nacional nuevamente primero, o mejor dicho, a 3 puntos del primero, y arranca el torneo clausura remontando un campeonato que, si uno se remontaba a lo que era la quinta fecha del torneo de apertura, era imposible que Nacional remontara. De todas maneras, Nacional lo remontó con Álvaro Gutiérrez como técnico y termina saliendo campeón del campeonato uruguayo contra Peñarol, ganando algo que los hinchas hasta el día de hoy, los hinchas de Nacional, recuerdan mucho por haber sido la final del torneo clausura contra Peñarol. A los 3 días se juega la final del campeonato uruguayo, también contra Peñarol, y la termina ganando Nacional. Por lo tanto, es un técnico que acá en Nacional o acá en Uruguay ha dejado una muy buena impresión y sobre todo muchísimo cariño a los hinchas tricolores. ¿Y él es un técnico de corte defensivo, ofensivo, juega con línea de 3? ¿Qué tipo de técnico tácticamente es? Mira, acá en Uruguay, cuando uno dice Álvaro Gutiérrez, tiende a decir que es un técnico defensivo. Lo cierto es que los números no marcan que sea defensivo. Por ahí puede parecer defensivo en cuanto a lo que es el planteo de los partidos, en cuanto a lo que es la preparación de los partidos, pero si uno analiza fríamente los números, a la hora de analizarlos, es un técnico que también propone en cuanto a juego, no recibe goles o trata de recibir la menor cantidad posible, pero también realiza y tiene muchas chances de gol en sus equipos. Yo te diría que es un técnico que cuida primero el cero, es una realidad, primero el cero en el arco de, en este caso, de Olimpia, que es el equipo que seguramente termine contratando a Álvaro Gutiérrez, y después sí generar las situaciones. No se basa solamente por lo defensivo, también se preocupa y demasiado por los aspectos ofensivos, y a las pruebas está la cantidad de situaciones, sobre todo en el último campeonato que ha dirigido acá en nuestro país, que generó y que sobre todo los jugadores terminaron mandando a guardar en cuanto a goles. Federico, Dani, estamos hablando de Álvaro Gutiérrez. Le quiero preguntar, ¿qué tipo de método tiene para los planteles? ¿Recurre a gente experimentada? ¿Ha sacado jóvenes? Porque Olimpia quiere encargar una etapa en la que pueda promocionar varios jóvenes. Sí, es un técnico que se caracteriza sobre todo Nacional, te hablo que es acá donde lo conocemos muchísimo más, ha apuntado a dirigir jugadores juveniles,
jugadores de la casa, obviamente matizando con jugadores jóvenes, pero por ejemplo recuerdo la vez que asumió, después de ese partido complicado contra Peñarol, que Nacional termina perdiendo, Nacional recurre a jugadores de la casa. Álvaro Gutiérrez sube entre 3, 4, 5 jugadores, esos 4 o 5 jugadores son titulares al fin de semana siguiente y terminan el campeonato siendo titulares en el equipo de Álvaro Gutiérrez. Después del campeonato siguiente, ya Álvaro Gutiérrez decidió armar un plantel más competitivo, con jugadores trayéndolos del exterior, con jugadores de la casa incluso, y sin ir más lejos, en el último campeonato también decidió darle muchas chances a los jugadores de la casa, más allá de jugadores que pueden haber llegado, jugadores experientes que tenga el equipo. Trata de recurrir también a lo que es el proyecto del club. Seguramente si Olimpia tiene la necesidad de potenciar jugadores de la casa, y seguramente apunten bien al caso de Álvaro Gutiérrez, porque es un jugador que le da mucha confianza a los jugadores de la casa de cada equipo. ¿Hace cuándo está sin club? Y desde que terminó el campeonato uruguayo 2019, desde diciembre del año 2019 que no está dirigiendo. ¿Hace cuánto que no dirige? Casi 2019, diciembre de 2019. ¿A qué se debe? Pero hace casi dos años no dirige y viene al Olimpia. Sí, el gran tema con Álvaro Gutiérrez es, tuvo alguna posibilidad de salir al exterior a principios del año 2020. Cuando estaba por aceptar la propuesta, le surgió otra, la cual lo hizo dudar, y ahí se le terminó cayendo las dos. Después, a mitad de año, tuvo la posibilidad de retornar a Nacional. En Nacional no se terminó llegando a un acuerdo, y es por eso que no termina llegando. Obviamente está todo el tema de la pandemia en el medio, en fin, pero más que nada te diría por decisiones del entrenador, no por falta de propuestas, porque propuestas, por lo que incluso el técnico me ha mencionado, ha tenido, y no han sido pocas, ha tenido por lo que fueron los números en Nacional, y bueno, son determinaciones en este caso personales. Desde el punto de vista económico, capaz que no se llegó a un acuerdo, o mismo el mercado al cual ofrecían ir no era del todo satisfactorio para él o para su entorno, y bueno, por esos motivos no se ha terminado llegando a un acuerdo. Incluso en este último periodo, en este último campeonato, antes de que comenzara el torneo de apertura, estuvo arriba de la mesa nuevamente en Nacional para poder arreglar. Definitivamente no se terminó llegando a un acuerdo, y por eso Álvaro Gutiérrez todavía no ha agarrado ningún equipo. Importante este dato, Tuiti. Antes de Nacional 2019, me dicen acá, corroborame por favor si sos tan amable, Rodrigo, estuvo 3 años sin trabajar, sin dirigir. Y sí, hay grandes posibilidades de que eso sea así. Él estuvo dirigiendo en Arabia Saudita, estuvo dirigiendo en Liga de Quito, pero no tuvo tantas posibilidades fuera del mercado uruguayo tampoco. ¿Y quién lo maneja? ¿Cuál es el grupo empresarial que lo maneja él? Yo, por lo que tengo entendido, se maneja mucho solo. Más allá de poder contar con algún intermediario que pueda interceder en algún negocio puntual con algún equipo, es un técnico que le gusta también arreglar lo que es el contrato de él y de sus colaboradores, él mismo. Más allá de alguna colaboración, reitero, que pueda surgir, incluso ha existido alguna colaboración de algún empresario en este último tiempo, pero bueno, no es que digas lo representa fulano de tal a Álvaro Gutiérrez, porque no tiene hasta el momento, por lo menos, ese representante. Puede ser, si conoces a estos profesionales, Mario Picún, asistente, y Marcelo Yarruso como preparador físico. Sí, exactamente, son esos dos, y te podría llegar a agregar Gabriel Gutiérrez, que es otro preparador físico que integra el cuerpo técnico generalmente de Álvaro, pero sí, está haciendo lo cierto. Mario Picún como ayudante técnico y Marcelo Giarruso como preparador físico número 1. Ah, mira vos. ¿Y el preparador físico 2 dijiste? Gabriel Gutiérrez. Por lo menos con Gabriel Gutiérrez ha trabajado las dos veces que estuvo en Nacional. No sé si contará con él ahora para esta posibilidad olímpica, pero lo cierto es que integra el equipo de trabajo de Álvaro. Ajá. ¿Cómo es el señor Álvaro Gutiérrez con la prensa? ¿Abierto? ¿Muy cerrado? En ese sentido, amigos, no van a tener ningún tipo de inconveniente. En ese sentido, es una persona muy abierta, es una persona muy respetuosa también. Yo por lo menos el tiempo que estuve, yo cubría Nacional muchísimo tiempo para la radio acá en Uruguay, y nunca tuve un inconveniente con Álvaro Gutiérrez. Siempre abierto al diálogo, siempre abierto a evacuar las dudas, a contestar absolutamente todo. No es de esos técnicos que te pida antes
y hacer una entrevista, quiero hablar de esto. Habla absolutamente de todo. Aunque haya crítica, es de lo que habla. Aunque haya críticas, es de lo que habla. Por lo menos acá en Uruguay, cuando las papas quemaban, él también iba a conferencia de prensa, daba la cara, hablaba y era muy autocrítico también. Eso es muy importante, muy importante. Porque va a venir a Olimpia y te digo, esto te digo a modo de información, igual Rodrigo seguro que estarás al tanto. Acá en Olimpia, el como solemos decir, acá la sopa está muy espesa. Sí. Olimpia está mal, quedó fuera de la Copa Libertadores, si bien es cierto llegó a cuartos de final, pero en la tabla de posiciones hoy está fuera de Copa Libertadores, está último en la tabla, no gana hace 7 partidos, perdió 5 partidos consecutivos en su historia, nunca perdió 5 partidos en su cancha, en para uno, en el estadio Manuel Ferreira, nunca perdió 5 partidos a lo largo de su más de 100 años de vida institucional. O sea, por eso viene a un club que donde la presión es muy alta. Sí, está claro, y en ese sentido, por lo menos acá en Nacional, cuando Nacional perdía y jugaba mal, Álvaro Gutiérrez no tenía problema en decirlo. Jugamos mal, el rival nos superó, y bueno, a mejorar. En ese sentido, por lo menos acá las declaraciones que daba en su momento eran... O sea, es un técnico autocrítico. Es un técnico autocrítico, sí. Es un técnico autocrítico, no siempre hacia afuera, muchas veces hacia adentro y después termina saliendo a la luz, pero cuando obviamente es muy notorio, el técnico lo reconoce, obviamente. Bueno, muy completo el panorama que nos está brindando Rodrigo. ¿Cómo están de COVID en Uruguay? Mejorando y cada vez mejor, diría. Se viene avanzando mucho en el tema de la vacunación. Ahora estamos en el proceso de la tercera dosis para los que recibieron las 2 dosis de la vacuna Sinovac. Estamos ahora recibiendo la tercera. Y digo estamos porque yo ya recibí las 2 de Sinovac, por ejemplo. Y ya se normalizó, por ejemplo, se normalizó el país, la ciudad, sí. Montevideo. Sí, casi con normalidad, obviamente manteniendo los protocolos. Hay distanciamiento social, el uso de tapabocas sigue siendo obligatorio, obviamente el tema del alcohol en gel, pero por ejemplo, para ponerte un ejemplo claro, al ingresar a los shoppings, antes, hace un mes, te pedían tomarte la temperatura al ingreso. Hace un mes que ya no te solicitan la temperatura, obviamente sí, el tapaboca correspondiente, el alcohol en gel, pero ya no te controla la temperatura. Y eso marca la mejoría que hemos tenido a nivel país. Mira vos. ¿Y cuántas personas ya fueron vacunadas en Uruguay? ¿Vos tendrías ese número? O sea, no, ¿qué porcentual? Pero, digo, 80% de la población, 70, no sé, 50. No tengo el número, pero sí sé que es un porcentaje muy alto. Es un porcentaje muy alto. No, si te di un número, te estaría mintiendo, por eso prefiero no... Claro, matarlo, pero sí hay un número elevadísimo de gente que ya se ha vacunado. Perfecto. Bueno, Rodrigo, a la falta de confirmación y de que firme por Olimpia, esperaremos Álvaro Gutiérrez, porque vos sabés cómo es esto del fútbol, que hasta que no se firme no... Pero lo que dicen es que ya es virtual técnico del Olimpia. Y sí, nosotros, a mí me manejaron el dato de que estaba muy cerca. ¿Ustedes manejan? Sí, a mí me manejaron el dato que estaba muy cerca, que faltaban algunos detalles nada más. Mira vos. Y vos sabés que mensajeamos con él y él nos dijo que no, por ahora no quería hablar todavía. Y es muy característico de él eso también. Hasta no tenerlo todo cerrado, él siempre acá, por ejemplo, Nacional trataba lo mismo. Hasta no tener el contrato firmado y que sea oficial su llegada, por ejemplo, a Nacional, lo mismo cuando pasó en Liga de Quito, tratar de no hablar para no entorpecer lo que son las negociaciones. Así que puede llegar a ser entendible también el hecho de que no quiera dialogar en este momento. Perdón, sí, Federico. No, estaba viendo que fue bastante corto lo de Liga, ¿verdad? De marzo a julio. 3 meses. 3 meses, Rodrigo. ¿Cómo? 3 meses fue el paso de Álvaro Gutiérrez en Liga de Quito, digo. Sí, fue corto, no le fue del todo bien, es una realidad en Ecuador. Tuvo un paso también por Arabia, pero bueno, sí, fue corto en Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Muy completo todo, te agradecemos. Mucha salud para vos y tu familia. ¡Adelante!
Un abrazo grande para todos ustedes por ahí. Un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Gracias, gracias. Radio Sports, como siempre con nosotros, nuestro colega que trabajamos con ellos, Rodrigo Vázquez, de Radio Sport, hablándonos entonces sobre el perfil del técnico Gutiérrez, Álvaro Gutiérrez. Acá me dicen, ustedes que tienen buena memoria, gracias Luis María, Mario Picún jugó en Cerro en 1992, dice, que es el asistente. Antes, fue arquero de Cerro. Están hablando los compañeros en el grupo también, Cristian, Johnny, y me decía también Félix, un hincha antiguo de Cerro, Mario Picún, arquero de Cerro, en su momento, quien es asistente de Álvaro Gutiérrez, que tiene una carrera extraña, porque... Qué raro, no trabajó si 3 años. Claro. Espera, Federico, Dani, Ariel, ¿no trabajó 3 años, fue a Nacional? Y ahora de 2019... Desde el 2019 que no trabaja. Mira que los técnicos uruguayos con los argentinos son los que más... ¿Cuántos años tiene el señor? ¿No? Pregunto. Nació en el... 53. Sí. 53 años. Y... Sí, no, está buena... No, él fue campeón, con Federico estamos recordando. Es más, él patea uno de los penales en la tanda en la final contra Brasil. Él es campeón de la Copa América del 95. Y... Pero el tote pelilargo, ¿verdad? Sí, alto. Sí. Un metro 90 también. Ahora le ve y va a decir quién es, ¿verdad? Sí. Canoso, o sea, Landaida va a dirigir contra Libertad su último partido. Sí. Lo que pasa es que él es un... Viste que tenés técnicos, es decir, su lugar en el mundo. Y Gutiérrez es un técnico de Nacional. Por eso en esa trayectoria, el colega bien recordaba sus dos etapas. La primera, que fue la buena, donde tiene que apagar el incendio de Peluso. Otro que es muy querido ahí en el equipo Bolso. Después se va a Arabia. ¿Te acuerdas que había una época donde había... Esa época cuando a los Romeo lo quería llevar los empresarios. Había una conexión muy fuerte de el Medio Oriente y los uruguayos. Entonces, él de interino pasa a ser un gran técnico. Y va a Arabia 6 meses. Entonces, Liga... un equipo poderoso y que también tiene una muy buena conexión, muy buen feeling con los uruguayos, lo contrata. Y duró 3 meses, dirigió 14 partidos, y después se da esa pausa de casi 3 años, para luego dirigir desde marzo del 2019 hasta finales de ese 2019, pero ahí nomás donde yo voy, era siempre, viste que tenés algunos clubes donde siempre... aparece como el candidato. Él deja en diciembre del 2019 y, como decía el colega, en el 20 y en el 21, cuando Nacional buscaba técnico, siempre Gutiérrez era candidato, no así en otros lugares donde se lo identificaba bastante con este equipo. Esa selección tan mala de Uruguay del 97 también, y recuerda, Cristian, por algo habrá quedado en la mente, cuando Paraguay le gana aquí 3-1, Cristian Mareco nos dice, fue expulsado en aquel partido Álvaro Gutiérrez. ¿Vos sabés que Cubilla lo quiso para el 2000 en Cerro Porteño? Y no salió la negociación. Ya estaba... Sí, ya estaba técnico grande. Muy defensivo, me dicen acá. Yo creo que le pregunté en un momento y... Sí. Reconoció. Reconoció. Que en Uruguay vos decís Álvaro Gutiérrez y es técnico defensivo. Olimpia trae un técnico defensivo. Sí. Bueno, Ticún atajó en Cerro en 1986, debutó en el Clásico. Cerro 0, Olimpia 2, que marcó el retorno del Lobo Duarte al fútbol de nuestro país. Un saludo para José Solís. Ah, muy bien. Envía también. Bien, y estaba viendo, lo hizo debutar Ferenc Puskás en Cerro Porteño a Mario Picún. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente con el Beer Cooler Midea. Disfrutás de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Represente y distribuye Britam Sociedad Anónima. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. ¿Qué dijo a sus futbolistas después del partido ante Colombia?
por la forma en que el hincha despidió a todo el equipo. Les dije lo que pienso exactamente, que creo en ellos, que tenemos que jugar siempre con valentía y personalidad, y en los momentos difíciles eso se pone a prueba. Es fácil jugar partidos sin presión. Cuando existe la presión y la necesidad de ganar, es cuando uno muestra su verdadera personalidad. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. ¿Querés un vehículo cero kilómetro, usados, o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura Arena Motors. Acelera el futuro. Más info al 0981-491-687, Avenida Santa Teresa Coronel Escurra, Asunción. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre y no te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con UPISA. UPISA, calidad para el mundo. ¿Cómo asimilan ustedes las críticas constantes hacia el rendimiento del equipo? Y también pedirle una opinión sobre lo acontecido el otro día ante Colombia, cuando el público pedía la salida del entrenador. Las críticas siempre existieron, existen y van a existir. Nosotros nos preocupamos más por lo que nos compete. Las críticas ya escapan de nuestras manos, son cosas que nosotros no podemos manejar, y la gente tiene todo el derecho de opinar, de criticar, de hablar sobre cualquier tema, ya sea fútbol, política, religión, etcétera. Cualquiera puede emitir una opinión sobre algo, sean periodistas, no periodistas, jugadores, no jugadores, políticos, etcétera. Entonces, en ese sentido, no nos preocupa mucho lo que se diga, nos preocupa más y nos ocupamos también de lo que nos compete, que es nuestro trabajo, tratar de seguir mejorando y conseguir los resultados que queremos, que sabemos que tenemos que sumar de local y ganar por sobre todas las cosas. Entonces, nuestro foco principal es el partido mañana y estamos trabajando para eso. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. La perseverancia de una mujer es lo más valioso, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Solicita hoy mismo una tarjeta préstamo o abrí tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta. Entérate ingresando a la web visionbanco.com. Vision Banco, más digitales, más humanos. Independientemente del resultado de mañana y la inflación de desempleo en el país, ¿piensa usted que su trabajo es bueno y merece seguir al frente de la selección paraguaya? Creo que mi trabajo es bueno, sí. Y podría esgrimir argumentos para justificarlo. No creo que sea exactamente el momento, porque el argumento o los argumentos necesitan de victorias para respaldarse. Y necesariamente vamos y necesitamos una victoria. O sea que sí creo que mi trabajo al frente de la selección es bueno. Y que necesitamos victoria para que los argumentos tengan sentido, sí, es verdad. A nuestro proceso le falta una victoria y vamos a buscarla mañana con Venezuela. Cardinal Deportivo.
número uno en todo el país. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Equipate para el verano. Precios imperdibles en acondicionadores de aires, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100000. Mecauto S.A., taller multimarca, representante oficial de los productos ARB, accesorios 4x4, rígida iluminación LED, suspensiones King Shocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programas de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. ¿Qué análisis haces del momento que vivimos en cuanto a resultados en las eliminatorias? Es quizá un punto donde la victoria, más allá de las formas, es tan necesaria y urgente como para lograr avances. Bueno, nosotros creemos que estamos por buen camino, eso es lo principal. Sabemos que los resultados no se nos están dando principalmente de local, pero por pequeñas cosas creo que el funcionamiento del equipo viene siendo bueno. Tal vez nos falta de tres cuartos para adelante por ahí ser más incisivos, ser más eficientes en las oportunidades que nos toca. Y en ese sentido creemos lo que estamos haciendo, de por ahí si vamos a buscar alocadamente a querer ganar el partido, vamos a caer en improvisaciones, que creo eso no nos hace bien. Y bueno, con esa filosofía que venimos teniendo y ajustando esos pequeños detalles que nos faltan, creo que eso nos va a servir como para poder, ojalá, mañana conseguir nuestra primera victoria de local. Cardinal Deportivo, número uno en todo el país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería, sobre campo, vía área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la plaza Caracara. Delivery 0984-95-5858. ¿Ya escuchaste hablar de los planes de Claro? Te comento que son gigantes y vienen con muchos más gigas. Contrata el plan de 25 gigas por tan solo 100.000 guaraníes por mes y navega sin preocupaciones. Llama ahora al 021-417-8000. ¿Pasó por su cabeza renunciar después de todo lo ocurrido el domingo? Ignacio Cabo de Vila para Fabián Balbuena. Creemos todos que si no se gana mañana a Venezuela, prácticamente quedan fuera del Mundial el del año que viene. ¿Hay potencial y jerarquía para ganar mañana a Venezuela? Hay potencial y jerarquía para hacerle partido a cualquiera, ya sea local o visitante. Entonces, nosotros en esa mentalidad estamos, el trabajo que venimos realizando nos da esa confianza. Entonces, vamos a encarar como siempre, tratando siempre de ir hacia el frente como para poder ganar, y mañana no va a ser la excepción. Cardinal Deportivo, número uno en todo el país. Johnny, ¿cómo te va de nuevo? Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, Johnny, ¿qué equipo va a poner mañana Berizzo? Hablaba de un equipo más ofensivo. Sí. ¿Qué información manejás? Porque muchos nos centramos en las declaraciones de Balbuena y del técnico, pero no hablamos del equipo. Exactamente. Resta confirmar el sector defensivo, el medio. Me parece que allí está un poco más clara la película. Lucena Villasanti, esa pareja tan importante que ha sido en Cerro, el medio campo. Si va a jugar con otro volante más o si él... tenemos en cuenta lo que dijo el técnico, va a ser un equipo ofensivo, entonces solamente sería con dos volantes, Lucena, Villasanti, por derecha puede jugar entre Romero o Brian Zamudio, Amarilla adelante. No descarto en el sector defensivo que pueda jugar Fabián Balbuena
junto a Junior Alonso, y de esa manera el que ha sido el mejor defensor de Paraguay en el partido contra Colombia vaya a la banca de expectativa. Hablamos de Alderete, y que Martínez ingrese como lateral por el sector izquierdo, el que puede jugar o el que va a jugar seguramente como lateral derecho, Robert Rojas, porque Marcos está allí, pero simplemente para estar en la expectativa en caso de necesidad en el sector derecho. La práctica de hoy será muy importante porque se jugó el partido en Ecuador, se jugó el partido el domingo aquí en nuestro país, jueves en Ecuador, domingo en Asunción. Entonces es poco tiempo para hacer una práctica intensa. Hoy sí, un poco más intensa la práctica, donde va a definir el equipo Eduardo Derín. Gracias, Johnny, un abrazo. Bruno, por ¿sí? último, los menores de edad van a acceder para este partido contra Venezuela. Eso es muy importante, porque en el partido contra Colombia solamente mayores de 18 años, pero para contra Venezuela ya están habilitados los menores. Bueno, gracias, Johnny. Adiós. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur. Probá las naftas activa 89, activa 92 o el diésel activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional. Nacional, certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Chegusan en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Chegusan, el asado en un sándwich del Delivery 09833-333 o Cari Outbar a Gourmet Área 3 en las redes arroba Chegusan guión bajo PY. Gran feria liquidación por meses de la primavera en Guairá Pisos. Este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de septiembre. Encontranos en los cuatro locales: Showroom San Lorenzo, Laurel T, Capiatá Ruta 2, kilómetro 17 y medio. Capiatá Ruta 2, casi Avenida Rojas Cañada, y Loma Pitá Ruta Trachaco, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Cumplimos con todo, Ejercito. Muchas gracias. Nos vamos, señores. Muchas felicidades, Adriano Samaniego. Un día como hoy, de 1963, nació Adriano Samaniego. Consiguió la Copa Libertadores de 1990 con Olimpia, siendo el goleador de ese torneo con 7 tantos. También ganó la Supercopa, la Recopa Sudamericana con el franjeado. Cumple 57 años. Felicidades, Adriano Samaniego. Nos vamos, volvemos a las 19, hoy. Hoy volvemos a las 19. Chao, buenas tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Solo el 11% del presupuesto irá para inversiones. El ministro de Hacienda, Oscar Llamousas, confirmó esta mañana que de cada 100.000 guaraníes que forman parte del presupuesto general de la Nación 2022, solo 11.000 guaraníes, el 11%, estarán destinados a inversión. En total, habrá 1.600 millones de guaraníes para hospitales, instituciones educativas, rutas y puentes, entre otras obras. Mientras tanto, el 30% del total va a ir para salarios de funcionarios públicos. Lo que pasa en el mundo. Berlín advierte de una cuarta ola fulminante si no avanza la vacunación. Las autoridades sanitarias advirtieron este miércoles de que la cuarta ola de la pandemia en Alemania puede adquirir un desarrollo fulminante en el mes de octubre si no se consigue avanzar en la vacunación entre quienes aún no la han recibido. En total, 54.9 millones de personas han recibido al menos una dosis contra la COVID-19 en Alemania, lo que significa un 66% de los residentes en el país. Temperatura en Asunción 19 grados. Esté atento. Siempre es Hora de Noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Ahora
Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domanitsky y Roberto Sosa te informan periodísticamente sobre lo que acontece en el país y en el mundo. Periodísticamente, vos sabés por dónde pasan las noticias. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces. Auspician Copetrol, vamos. Regional, creemos en vos. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Fleming, medicina prepaga. Viva intensamente.